Señores y señores, bienvenidos a un nuevo Cultura Geek. Ahora sí, mi nombre es Augusto Fino Chiaro Prepchi y estoy junto a la gente que más sabe en el mundo de cada una de sus especialidades. Porque hoy descubrimos eso antes del programa, que cada miembro de este equipo sabe exactamente muchísimo de algo. ¿No es cierto? Por ejemplo, Kelfo, bienvenido al argentino Kelfo. Hola, guacho. Yo, por ejemplo, lo que sí sé muy claro que te puedo confirmar es que cada vez que veo el opening de Cultura Geek, siempre me friqué a verte afeitado. ¿Viste? Eso sí que sé. Yo tengo la barba con algo que pocas veces se ve. Muy loco. Sí. Y le baja como 25 años. No, fue el año pasado. Sí, por eso. 25 años menos. Sí. Okelfo lo que más sabe es de Final Fantasy, claramente, y de Elden Ring y de todos los juegos donde tenés que morir millones de veces, ¿no? Sí. Y también sé muy bien cómo se juega mal y cómo se pierde. Lo hago todo el tiempo. Muy bien. También tenemos a una persona que sabe muchísimo de muchas cosas, pero es la número uno del mundo de Sims. La señorita Chere, bienvenida a la Argentina, Chere. Exactamente. No solamente cada uno tiene su tópico que es su especialista, sino que además de que es un tópico del cual es especialista, coincide que al resto del equipo le chupa entre 20 y 25 cada uno de los tópicos. Así que cuando yo hablo de Sims, yo sé que en ustedes automáticamente suena el monito de ti. No, yo pero no importa, no sé, seguiremos haciendo. No sé si están así, esperemos que no. También tenemos con nosotros. Con The Sims yo me entusiasmo, pero con Pokémon. Que Pokémon te tengo de soltar la mano, Chere. El que les está hablando es el señor, el gran Fichinescu. Bienvenido, Fichi. Desde el exterior en este momento, ¿no? Desde el exterior sigo en Kiev desde que me mandaste a reemplazar a Cheche Keblum, me gusta. Bueno, hoy trajiste información desde Kiev. Vamos a hablar de temitas que tienen que ver con la madre patria. Tengo que hablar de ese tema, de varios temas en particular, porque bueno, ustedes saben que mi conocimiento, mi campo de expertise número uno es adivinar, predecir lo que va a opinar Federico o Kelfo, lo que yo dice, sobre cualquier tema, sea cine, sea series, y sea especialmente videojuegos, y especialmente videojuegos de tirines, y vamos a hablar mucho de eso hoy. De tirines, exactamente. También está con nosotros el gran, yo quiero decir que es el más grosso de todos ustedes, chicos. Perdón si se ofenden, pero bueno, para mí Bruno es el número uno del mundo. Bruno, bienvenido. Es... Y se fue a la mierda. No. Y Pichi se enojó. Que... Bruno, sos el número uno. Estaba dispuesto a conceder a otro miembro de esta organización. Definitivamente no, Bruno. Entiendo el odio irracional que tienen mis compañeros. Es el mismo que comparte Disney conmigo. O sea, Disney últimamente odia a los Brunos. Sí, está más que claro. Está muy bien. Lo agradezco mucho. Odia tanto a Bruno que no mandó esa canción a los Oscars. Tal cual. O sea, imagínate. Le agradezco mucho a Augusto Finocchiaro Prechi, para que no se enoje nadie, por esta distinción que me dice. Sé que es por el bancarlo constantemente, no por otra cosa, porque yo mismo me autodefino como el famoso chanta que sabe de todo un mentira. Así que no pasa nada. Muy bien. Y también tenemos... Lo que te están felicitando es por ser un groupie. No, ¿qué groupie? Él es el que hace todo, así que no jodamos. También tenemos otra persona que lamentablemente... Es groupie mutuo. Somos groupies entre nosotros, nos groupiamos. Y el que me queda por presentar es, lamentablemente, el hincha número 2 de Vélez de Cultura Geek. No lo podemos creer. El señor Jorge Abreu, bienvenido. Hay más hincha de Vélez que de River en este grupo. Sí, yo sigo sin salir de mi asombro. Hace 2 años que decimos lo mismo y Augusto sigue indignado, enojado de que somos mayoría. Increíble. ¿Puedo decir que hoy me probé un filtro de TikTok que te deja el pelo exactamente como el de Jorge? Mira. Me están usando la inteligencia artificial, me está robando. La IA de Jorge. Sí. Bueno, de la misma forma que vos le robaste a Billie Eilish, Jorge, así que no te... Tengo el doble de años que Billie Eilish. Puede ser tu hija, claramente. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar muchísimo del audio de Dead Space, muchísimo. Vamos a hablar de hackers, de lo que está pasando en el mundo y próximamente también en Argentina. Vamos a hablar del S22, que ya anunció el precio y no le pegamos al precio que dijimos la semana pasada por mucho. Va. En los S22 sí, en el Ultra no, después vamos a hablar. Vamos a hablar también de todo lo que se mostró en el State of Play. Y vamos a hablar de la serie de Kratos y de la serie de Obi-Wan. Creo que más no podemos pedir, tenemos un programón. Totalmente. ¿Saben a dónde nos vamos a ir para arrancar rápidamente? ¿A dónde? Todos juntos lo dijeron. ¿A dónde? A las noticias de la semana. No puedo creer que yo espero y sigo ganando. A las noticias de la semana.
Somos los esenciales de la diversión y queremos que disfrutes de tu tiempo libre al máximo. Gamer 24 horas, escritorios, teclados, mouse, auriculares, smartwatch y drones. Visita nuestra tienda en gamer24hs.com. Hello Moto. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Tecnología que transforma tu experiencia. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Y ahora sí, volvemos con Cultura Geek y arrancamos en serio con noticias. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar del Dead Space porque hubo algo muy raro. Fitch estuvo leyendo un montón, sabemos que es un tipo que sabe mucho de todo. Pero específicamente del Dead Space hubo dos noticias juntas. Una es la fecha de lanzamiento aproximada. Y otra es que comunicaron un evento específico, no para mostrar el juego, sino solamente para hablar del audio, ¿no es cierto, Fichi? Sí, es cierto. Es lo más cierto que vamos a decir en todo este programa, porque durante 50 minutos estuve preguntándome, che, ¿van a hablar solo del audio, sí, del juego? Y no es que, cuando te digo que van a hablar del audio del juego, no es que van a hablar de la banda sonora, del voice acting, no. Van a hablar de los efectos de sonido del juego específicamente, y de una serie de conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, oclusión y obstrucción, que tiene que ver con la forma en la que están físicamente posicionados los sonidos, casi como si fueran objetos 3D dentro del mundo. Ojo, no es, es algo... Al minuto 10 estaba, no puedo creer lo que estoy viendo, en todo el mal sentido. No aguanto más. Al minuto 20 estaba diciendo, nunca me aburrí tanto en mi vida. Al minuto 42 ya estaba impresionado. No puedo creer que haya un equipo de gente que está dedicada a cada una de estas estupideces en un juego que, honestamente, realmente, no es un Gran Turismo, que es el juego que están citando acá, que es un juego que es pornografía de tecnología. Sí. Este es un juego de terror que tiene que ser inmersivo y que... Para mí la sensación de lo inmersivo, que es, hablábamos recién con Jorge de lo mucho que admiramos, los dos amamos Dead Space, sí, no sé si es una opinión que comparte, qué bien que estamos todos del mismo lado. Para mí es lejos el mejor ejemplo de survival horror norteamericano, el juego que mejor aprendió de los Resident Evil, de los Silent Hill, especialmente el primero, tengo amor por los tres, pero el primero, y con mecánicas modernas, especial, ¿no? Con mecánicas modernas y con ciertas mecánicas que en el momento que lo anunciaron dije, es que esto de separar los miembros de los enemigos, de cortar a los zombies en pedacitos, yo pensé que iba a ser un gimmick, ¿no? Una de esas cosas que se suman en un juego que por ahí no tienen un uso real, pero realmente cambiaba toda la jugabilidad y toda la acción. Uh-huh. Y la termina siendo estratégico, no como los cortás. Sí, obvio, sí. Había una estrategia en sacarlo en pedazos. Había una estrategia porque, bueno, rompía toda la clásica del juego de zombies que vos la tenés en la cabeza, podías matarlos. Entonces era como mucho más dinámico lo que podías hacer. Nunca caía en el ridículo que podía caer, que estabas cortando pedacitos de zombies con un láser. Pero a veces cuando tenías pocas balas, romperle las piernas mientras corrías era buena idea. Era ahorrar una bala, sí. Era muy buena idea porque era survival horror clásico de administración de recursos. ¿Sí? Y cuando hablamos de survival horror, hablamos de sensaciones, de emociones que provoca el juego. El ejemplo clásico por ahí es la niebla de Silent Hill. Entonces, que era una limitación técnica de PlayStation 2 que hacía que sintiéramos, de PlayStation Hill 2, que hacía que sintiéramos que estábamos en un lugar difícil, el que era difícil orientarse, cuando en la matemática que había detrás del juego era algo muy simple y era para eso, para tapar una limitación. En este caso, tenés un estudio que nosotros sabemos que AI Motive es un estudio enorme, un estudio muy, muy grande, que se armó para hacer un juego de mundo abierto de Star Wars, que se anunció, que se hicieron videos detrás de escenas. Finalmente se canceló. Ese estudio usó su expertise de Star Wars para trabajar en un juego que no es malo realmente, pero sí es un juego muy menor, que es Star Wars Squadron, y ahora están sentados trabajando en una remake de Dead Space, que vos decís, es un gran juego Dead Space, pero realmente no sé si necesita este nivel de trabajo, porque primero, el original se veía muy bien, y creo que descubrimos que con las remakes de Bioshock, no es necesario ir más allá de mejorar los gráficos, de tener un frame rate aceptable, de toquetear un poquito los controles, para hacer que esos juegos sean jugables y disfrutables hoy. Realmente veo este nivel, los únicos dos estudios con los que puedo comparar este nivel de trabajo en audio que se ve en este video, son Rockstar y Naughty Dog, que con Red Dead Redemption 2 y con The Last of Us 2. Y hay algo que quiero preguntarte a vos, Fitch, y a los demás también.
¿cuán influyente si es? Si es sobre el audio de Dead Space, te lo puedo responder. Sobre el audio de Dead Space. ¿Cuán influyente es en la hora de decidir por un juego el audio? No sé si es una pregunta mala leche o no, pero tiene un poco de mala leche la pregunta. Porque por más que esta gente se descoque haciendo el audio de que cada bala se escuche distinto y que el rebote distinto el sonido, lo vas a terminar jugando en una tele, porque los que lo van a jugar en consola, casi todos lo juegan en la tele, donde no se va a sentir nada de todo eso. Y segundo, ¿cuán importante es a la hora de decidir la compra el audio? Es cierto, ¿no? Pero quiero defender a Dead Space en ese sentido. Lo rejugué hace muy poco, hace apenas meses, y Dead Space es un juego en donde tiene cosas de Hellblade, digamos, en el sentido que tenés sonidos, gritos que escuchás de fondo, una nena que se ríe, una lata que se cae, tiene un montón de cosas de sonido que hacen a la atmósfera de que vos estés todo el tiempo cagado en las patas, por decirlo de alguna manera, esperando si te va a aparecer algo o no. Y Dead Space tenía ese tema de que hacía la ambientación tan buena de que de pronto veías, por ejemplo, la puerta a un baño por el que no tenías que ir, no era parte de la misión, y te quedabas pensando, ¿entro o no entro? Porque si entro me voy a pegar un julepe si hay algo, y no tengo ganas de pegarme un julepe en este momento. Pero al mismo tiempo me parece que no tiene sentido llevarlo al extremo. Claro, o sea, fuera del aire hablábamos de Transistor, en donde por la música, los solapamientos de los sonidos de los golpes, los remixes de la música a medida que vas avanzando en el juego y se van solapando entre sí, es impresionante y hacen un montón a lo que es el juego. En Dead Space, tanta tridimensionalidad de los sonidos, no sé si vale la pena, porque al final del día es un juego de acción. Sí. Mira, sí, a mí me pasa directamente que hay juegos que no siento que merezcan la pena un remake. Este me parece el remake, uno de los remakes más inútiles de todos los tiempos. No exactamente. Sé, yo no estoy tan de acuerdo. Pero ponele, me pasa cuando el año pasado se empezó a hablar de una remake de The Last of Us y no me entra en la cabeza que un juego así requiera una remake. Ahí te banco. En este juego yo creo que sí, una remake puede estar bien si es. Pero gusto, una remake pensando como cámara. Resident Evil 2, que arreglamos la cámara, que arreglamos bueno, un montón de cosas. No, ahí no. Sí. Esa es la contraposición que te quería hacer. Vos en este momento volvés al Resident Evil 2 de PlayStation 1 y te das cuenta de que la tecnología es incomparable en el momento que vos tenés un sistema de cámara fija, por ejemplo. Y ahí realmente vos estás aprovechando un motor gráfico que hace algo que jamás hubiera sido posible en la PlayStation 1, si no es por términos de poder, en términos de que no ese es el diseño que existía en ese momento. Los juegos no se diseñaban así. Y no se podía. Y de repente... No, claro. Sí, además de que no se podía, no se les había ocurrido. Eso es el tema. Sí. Capaz que de última, con gráficos mucho más reducidos, ya había juegos, ponele, que usaban el stick derecho para controlar la cámara, como era el Ape Escape, si no me equivoco, en la PlayStation 1. O sea, podrían haber hecho algo así, pero no era el tipo de género que existía. Sí. Entonces, vale la pena el remake de Resident Evil 2. En el caso de este, me parece que los videojuegos no cambiaron al punto de decir, che, ¿sabes qué? Podemos hacer que esta experiencia se vuelva a sentir futurista. Me parece que los juegos siguen siendo relativamente iguales. A mí la cámara me desespera. Estamos viendo en este momento en pantalla, para la gente que esté viendo ahora en vivo, estamos viendo en pantalla en la remake ya, o sea, imágenes de la remake. El cuerpo ocupa el 30% de la pantalla del lado izquierdo. Nunca podés ver a tu izquierda. Era parte del miedo que daba el juego. No, pero era insoportable no poder ver. No, pero está bien, pero jugaba para el juego. Para Chere. Con Augusto, Chere, ¿qué querías decir? A ver, siendo bastante asidua de los de Survival Horror y los juegos de terror, para mí el diseño de audio es una de las cosas claves que diferencia en un juego mediocre de un gran juego de este. No, sí, pero yo te digo, la decisión de compra. Uno compra, pues, busca, che, ¿cómo es el audio de este juego? Sí y no. A ver, yo te tengo que decir, por ejemplo, uno de los mejores juegos de terror que me pareció a mí que jugué el año pasado, The Suicide of Rachel Foster. Ese juego no tiene un solo jumpscare en todo el juego. Sí. O sea, no te va a saltar nada, no te va a atacar nada, no te vas a pelear con nada. Pero el sonido que tiene ese juego, el culepe que me hizo pegar. Claro. Porque yo estaba jugando y empecé a sentir que se caían cosas adentro de mi casa. O sea, literal, excelente. Me hablaba alguien acá, literal, parecía que alguien había abierto la puerta de la cocina. ¿Seguro que no había alguien, Chere? Porque sea mi casa, que puede es ser el cuadro mi casa, ese, Chere. Pero el cuadro. Además de eso, es la... O sea, un juego de terror, y esto me pasa, estoy jugando Marty's Dead. Un juego de terror tiene que ser inmersivo.
O sea, parte sí, del miedo que vos sentís tiene que ver con lo que entra por tus sentidos. Por eso es tan bueno Alien Isolation, por ejemplo. Alien Isolation es bueno por eso. Claro. Es solo sonidos, claro. Ruidos, detallitos. Muy bueno. Después no pasa nada. No, pasa de todo, pasa de todo. Pero entonces lo que voy, no tiene acción. No es otra cosa, es otro tipo de jugabilidad. Claro, no. Sí, es cierto, pero te matan. Y Dead Space está lleno de momentos de acción. El tema de la cámara de Dead Space era por una cosa que en el momento estaba bastante buena para lo que es el diseño de Hub, que era que el traje mismo de Isaac era una extensión del Hub. Era el Hub, entonces, claro, vos le tenías que ver la cantidad de barritas que tenía en la espalda para saber cuánta vida te quedaba. Gran idea. Le tenías que ver... Estaba muy bueno eso. Sí, ese tipo de detallitos... requerían que el chabón sea así de grande. Si ahora lo van a reinventar de alguna forma para que se pueda disparar y que haya más espacio visual y qué sé yo, está bien, pero a mí la verdad que me gusta la cámara tan cercana y claustrofóbica. Me parece que en el caso particular de Dead Space aportaba algo, que estaba bien la decisión. Sí, Fichi, vos que estuviste viendo esto, ¿hay algo que vos digas realmente, bueno, no, loco, lo que va a ser Dead Space es revolucionario, es nuevo, ¿cambian algo o no? Contanos el minuto a minuto del video de 50 minutos. Bueno, hablemos. Minuto a minuto, vamos a barrar en lapsos de 15 segundos para que podamos entrar en profundidad en cada una de las cosas que expresa. Y de las que estuve despierto, por supuesto, les voy a poder contar. Mira, hay un ejemplo que es bastante claro de cosas interesantes que se hacen con el audio, que es el tema de la respiración de Isaac. Del nivel de cansancio porque el juego tenés un nivel de resistencia, entonces sí. Cuando está agitado se va cansando, te cambia la respiración, te cambia el ritmo cardíaco, eso hace que no solamente suene la voz distinta de Isaac, sino que suene distinto el audio que vos escuchás alrededor tuyo, como de la misma forma que uno si corre al colectivo una cuadra, después medio escucha todo medio raro durante un rato, especialmente la gente como nosotros que somos gamers ultra sedentarios. Tiene lo mismo, tiene un sistema de posicionamiento, tiene un diálogo que va a cambiar por ese nivel de cansancio. No solamente la voz, no solamente el tono de la voz, sino que tiene todas las líneas de Isaac, todas las líneas típicas que dice el personaje para decir, uy, me están matando. Bueno, eso va a tener tres lecturas distintas de acuerdo al nivel de cansancio. Ese es el nivel de detalle que se maneja y que sí creo que son detallitos que hacen ligeramente más inmersivo al juego. No sé hasta qué punto es algo que se va a sentir en una aventura relativamente corta, porque yo Dead Space recuerdo haberlo terminado en una tarde cuando salió. No es un juego que tomen. Era corto, ¿no? No es un juego que tome. Era un juego corto, era un juego que era para mí, eran por lo menos eran unas 10-12 horas, creo. No es un juego que tome las 88 horas que jugó Ockel de Gran Turismo. O que sea un juego como un Call of Duty en el que el sonido, como bien sabe Bruno, aunque no hablamos de él, hablamos con él, y el Call of Duty necesita un audio particularmente impactante para hacerte sentir la misma inmersión de un Dead Space y a la vez detalles muy sutiles de posicionamiento, de distancia, de si uno escucha el impacto de una bala propia a X distancia o sobre X superficie, va a cambiar la forma en que uno juega. No sé si eso, no sé, más allá de si, como decías vos, Augusto, si afecta, si uno compraría o no compraría el juego, afecta un poco la experiencia de juego. Yo creo que en una experiencia tan corta como esta, y en una experiencia que se basa tanto en lo sensorial, sabemos cómo es Dead Space, no es un juego a mundo abierto, es un juego relativamente lineal. No sé cuánta rejugabilidad tendrá, y sí siento que están justificando poner el trabajo de un estudio excesivamente grande, porque... Como decía una vez más el sabio Ockel, hay juegos que necesitan remakes, hay juegos que no, y si Bioshock no es un ejemplo perfecto, por ahí lo es Mass Effect Remaster, que solucionó problemas de cámara, problemas del Mako, y que realmente fue un éxito comercial enorme para EA. Así que no entiendo hasta qué punto, qué sentido tiene poner un estudio claramente recontra, ultra, sobrecapacitado para trabajar en este proyecto, ponernos a trabajar en una simple y llana remake. El famoso overqualified. Sí, no, lo que sí, no pequemos, a ver, con estos juegos donde los momentos del audio son tan importantes, no pequemos después en jugarlo, ¿no? en la tele, tratemos de ponernos, aunque sea unos auriculares, los que tengamos en casa para poder vivirlo un poco más, ¿no? Porque si no, se pierde. Una de cal y una de arena. En el Dead Space, algo que, por las dudas, para aclarar al chat, el audio es muy importante en el Dead Space.
los sonidos son muy importantes. Ahora, la pregunta que nosotros estamos haciendo es, de las pocas cosas que realizó el estudio hasta ahora sobre Dead Space, es lo único. Es lo único sobre lo que hablar. O sea, eso y el desmembramiento de capas de los enemigos. Sí. Y es como, son dos temas que no eran un problema. Y estamos hablando de que en estos videos nos están tratando de vender la remake. Entonces, la pregunta original que estábamos haciendo, de lo que estaba hablando Fichi, es, ¿son estos los aspectos que nos van a hacer comprar, claro, y rejugar el Dead Space Remake solo por el audio y el desmembramiento? Vamos a ver. Lo que sí, la fecha está corrida, no llega a fines de 2022, no llega más tarde. Llega a principios de 2023. Es un delay ligero, la verdad. Se nota que el juego está muy avanzado. Igual, ojo, estamos riéndonos un poco del documental de sonido, pero en mayo va a haber un segundo video también de aproximadamente una hora, un live stream, en el que vamos a ver diseño, sonidos de las armas y producción de arte. Entonces, ahí se va de las pisadas de Isaac. Así que bueno, no se lo pierdan ahí. Pero sí creo que va a estar bueno el segundo video. Y la verdad, honestamente, creo que va a estar muy bueno este remake. Realmente sí siento que es mucho trabajo. Por ahí la forma más barata de revivir una franquicia en la que EA tiene algo de fe y tiene lógica porque para mí se canceló muy rápido. Y es una remake más que nada para la gente que no jugó el juego, porque era muy lineal. Es revivir la franquicia, muy... como dice Fitchy, sí. Es volver, sí, volver a traerlo. Es muy fácil de recordar de que iba el juego. No creo que nadie que ya lo jugó diga, me muero por jugar este remake de nuevo. Yo me muero por jugar este juego, tengo unas ganas tremendas de jugar esta versión. No sé por qué. Te digo, del año que viene, de 2023, es uno de los que más ganas tengo de jugar. No sé por qué. Pero... No, a mí me pasa lo mismo, pero a ver, yo no lo juego desde el 2010 aproximadamente. No recuerdo cuándo salió exactamente. Lo agarré en un Steam Sale donde estaban Dead Space 1, 2 y 3 en un paquete y dije, venga, lo jugué a los tres al hilo y no los toqué nunca más. Y de repente ahora la idea de volver es como atrayente. Sí, totalmente, totalmente. Cambiando de tema, dejamos Dead Space flotando en el espacio. Mirá qué buena. Y bueno, y nos vamos a meter con Chere. Vamos a hablar de Overwatch 2. Algo raro, porque cuando hablamos de Overwatch es un juego que uno dice, es un recontra juego. Pero si te fijas, es uno de esos juegos que se licuaron muy rápido. ¿Por qué? Bueno, Chere nos va a contar motivos, nos va a contar quién lo hace, cosa que me parece una gran, un gran indicio de por qué pasó lo que pasó. Pero hay Overwatch 2, ¿no es cierto, Chere? Hay Overwatch 2. Eso era un juego que más o menos estábamos dando un toque por perdido, porque hacía más de 800 días que se había anunciado allá por 2019 que iba a haber un Overwatch 2. Que de todas formas, yo no sé si en 800 días alguien se preguntó, che, ¿dónde está Overwatch 2? Pues realmente no sé si era algo que estuviéramos diciendo, qué necesario que es este juego. Pero bueno, finalmente pasó algo dentro de Blizzard y Activision últimamente. No sé si se enteraron, pero lo compró una compañía chiquitita. Sí. Así que bueno. Parece ser que existe, que bueno, habían tenido problemas con la pandemia, que esto, que el otro, y de golpe alguien cambiamos de dueño y empezamos a tener noticias de Overwatch 2, entre ellas que va a haber una beta cerrada en abril de 2022. Así que pasamos de la nada misma durante 800 días a tener una beta cerrada que va a estar, que ya está disponible para inscribirse, para poder participar durante el mes de abril de este año, o sea, el mes que viene. Estamos ahí. Esta beta cerrada va a incluir a un nuevo personaje. Este nuevo personaje ya se había anunciado. No es un nuevo juego esto, quedó, chicos. Ahí como en... ¿Cómo? Pero no es un nuevo juego incluir un nuevo personaje. Ahora, es que quería hacer una pregunta yo. Chere, vos que por ahí sabés. Porque yo no juego Overwatch. El juego es pago, ¿no? Si yo no mal recuerdo. Sí. Adentro del juego, ¿vos tenías que pagar por cosas tipo skins o cosas? Sí. O sea que te cobran por el juego y después te cobran por las cosas. Y ahora van a sacar un 2, o sea, en vez de ser un update. ¿Jugaste FIFA alguna vez? Sí, jugaste Gran Turismo. Turismo, FIFA, todo. Está bien, pero con los juegos competitivos medio que cambió eso ya. Sí. Digo, hasta el Counter Strike es gratis hoy en día. Sí, bueno, pero es un modelo bastante repetido esto de te cobro un juego de $60 y además te voy a cobrar todo lo que se me cante cobrarte porque tengo la impunidad. Y si no lo querés, no lo compres. No pongas el trajecito de colegiala. No, pero, a ver, está bien. Lo que vas acá es, ¿querés que tu personaje robot se vea con orejitas de conejito? Y bueno, pone plata, loco.
A mí me parece una falta de respeto que exista la orejita de conejito para el robot y el hecho de tener que comprarlas. No sé cuál de las dos me ofende más. Yo lo que te decía, Cher, es que por lo que leíamos, tenemos un par de notas en Cultura Geek esta semana. Hay una beta, hay personajes nuevos, hay personajes que cambian. No hay olor a juego nuevo. Para no llamarse Overwatch 2, tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que ser distinto. Es que, ¿sabes qué pasa? Por lo que estuve leyendo, no parece que fuera un juego nuevo, porque incluso vos tenés... Bueno, en esta beta lo que vamos a poder hacer es tener un relanzamiento, es jugar un relanzamiento del PvP 5v5, un más contenido PvE, una continuación del modo historia, que eso será lo nuevo, pero tranquilamente esto podría haber sido o un DLC, o bien podría haber sido otra temporada, que es lo que se usa ahora por general en todos estos juegos. Pero acá lo que te hacen es quieren revivirla vendiéndote el juego de nuevo. Que no está claro, mal. Me parece una falta de respeto. No, para. Mira, voy a defender a Microsoft, que esto no pasa seguido. Pero no. Esta idea no es de Microsoft, porque... No, pero sí. Son los dueños. Va a ser de Microsoft. Pero la idea estaba de antes. Sí, pero el juego va a estar gratis con tu Game Pass. En el momento que vos prendas tu Game Pass, el día uno que salga Overwatch, lo vas a tener ahí. El juego ya lo estás pagando. Ya, me había olvidado. Ya tenés tu suscripción. Bueno, eso sí es me cierto. Había olvidado. Eso es cierto. E incluso con eso se justifica un poco más el hecho de que me vendan las orejas de conejito, pero básicamente no hay mucho contenido nuevo. Más allá del tema de contenido de historia, va a haber un rework a dos o tres personajes. Por ejemplo, Sombra la van a reworkear, Bastion lo van a reworkear. Hay un nuevo modo de juego que se llama Push. Después están todos los otros modos de juego de los otros del Overwatch 1. Un sistema de ping y alertas para los jugadores. O sea, digamos que sería una nueva season. Claro. Y se llama Overwatch 2 y lo va a tener que comprar de vuelta. Me pregunto si van a mantener los servidores del 1. O sea, si en algún momento vas a tener al mismo tiempo gente que solo puede jugar Overwatch 1 y gente que solo juega Overwatch 2. Al ser un juego pago, creo que sí. Sería lo más coherente. Sí. Claro, pero si yo te pagué por Overwatch 1 y me cerraron los servidores un par de años después, es como... Por eso te digo, sería lo más coherente que estén los dos. Van a estar van a mantener abiertos los servidores del Overwatch 1, pero para jugar los servidores del 2 vas a necesitar comprar el 2. Eso es claro, es, pero no fragmentas tu propio público. Definitivamente, para mí es una locura, siempre fue una locura desde el primer momento, y creo que esta serie de retrasos tienen que ver con un volver a cero con el juego. Es lo que ya vimos que pasó con Diablo 4 en su momento, en el momento de decir: pará, este modelo comercial no tiene nada que ver con cómo juega la gente ahora, entonces tenemos que barajar idear de nuevo. Es lo que está pasando con Call of Duty. Counter-Strike terminó saliendo para ser gratuito, para no perder la masiva cantidad de gente que lo juega después de sentirse amenazado con Fortnite, Valorant, Overwatch. Entonces me resulta rarísimo que Overwatch no solo está peleando contra todo el resto, sino que ahora va a pelear contra sí mismo. No, pero pará, a ver, si se mantiene, vos vas a poder jugar el multiplayer todo cruzado, está bien. Si esto va a ser parte de un Game Pass, también, para mí es más un rebrand de una marca y volver a tomar ruta con el 2 como fuerza de atraer. Traerte todo lo que tenés con el 1, traer un nuevo público con el 2 y hacer una gran pelota con todos juntos. Que es la idea, porque Overwatch estaba cayendo y estaba medio perdido en el espacio. Yo creo que es muy difícil hacer este intento de subida al Overwatch 1. Volver a empezar a traer gente al Overwatch 1, llegó el hombre poncho, míralo. Hace mucho hobby. Frío en Mendoza. Para los que están viendo, los que están escuchando en Spotify, se acaba de poner un poncho, Fichi, en vivo. Esto es historia. Es una manta, es una comodísima frazada de lana que necesito urgente. Chicos, este es mi highlight del programa. La pregunta es: ¿por qué estás afuera, Fichi? ¿Te echaron? Me echaron. Dije, che, ¿les molesta si hago el programa Cultura Geek ahora con toda la familia? Y ustedes todos se quedan callados mientras yo hablo de Diablo 4. Y me tiraron la PC por la ventana. Y el gato también. Me dijeron, si tenés frío, calentate con el gato. Y el gato me arañó y se fue. Está bien. Pichi Sosa. Tributo a Mercedes. Dicen acá, hombre de campo. Muchos comentarios muy lindos. Bueno, para cerrar lo que decía yo. Overwatch 2, chicos, es un 2 para revivir el 1. Si te llevas a todo el 1. Pero ahí en el chat decían algo que yo no entiendo. Es la famosa Season 2, pero paga. Está bien, pero ahí en el chat Neraxito decía que los servers van a ser compartidos. Entonces van a poder jugar todos entre todos. ¿Y entonces qué tiene de 2 el 2? Que lo de compra de vuelta. Sí, lo que contó Chere. El gran atractivo de Overwatch 2 es la... El gran atractivo de Overwatch 2
es la, y la campaña, el modo campaña, que supuestamente iba a ser bastante grande, pero en la, entre los comentarios que están tirando, la verdad que da la sensación de que va a ser una campaña muy cortita, que se va a ir actualizando capítulo a capítulo. ¡Me exaspera! No tiene mucha idea ni ellos mismos. Salvo que sea muy zarpado, salvo que todo lo que sea de este de modo historia o de modos que pueda jugar contra la máquina y qué sé yo. Quiero que vaya Microsoft y les diga, ¿saben qué? Todos ustedes, los que pensaron toda esta porquería, al equipo del Office. No, pero eso está bueno. Por ejemplo, la fortaleza de Overwatch, que los personajes parecieran tipo hechos para sacar de cada uno una serie, una película animada o totalmente, cosa así. Era eso. Los personajes son carismáticos, digamos, yo jamás en mi vida jugué Overwatch porque no voy a jugar un matatipito, me sí, quiero demasiado a mí mismo como para eso. Jugás todos los Souls que es matar tipitos todo el tiempo. No es matar tipitos, porque no son tipitos, primero, no son tipitos controlados por otros tipitos, y segundo, por lo menos son demonios, por lo menos tienen alguna cosita así. Estos son tipitos, están matando tipitos que los controlan otros tipitos y me aburro. Todos Robux. Yo chupa tres huevos. Si los controla otra persona, no sirve para una bosta. O sea, vos no querés interactuar con humanos. Ese es tu odio con los tiritos. No, está bien. No interactuar con humanos. Qué horror los juegos multiplayer, disculpe. Exactamente, basta de matatipitos. Y bueno, si en vez de eso me va a presentar estos personajes que parecen hechos por algún egresado de Pixar que lo echaron de la compañía y que se fue y que hizo sus propios diseños de ciencia ficción de chaboncito, sí. Puede ser. O Kelfo es la gente de Doom diciendo que en Doom no se mata gente, se matan demonios. Sí. Para eso es real. Eso es técnicamente cierto. En 1992, esos píxeles era bastante discutible si eran gente o no. Bueno, cerramos Overwatch 2. Chere, ¿algo para ponerle la frutilla al postre? ¿El 2? Mira, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. Para mí, jugar un juego de estos, por la historia, es medio que ir a McDonald's y pedir una ensalada. Así que no estaría viendo cómo se justifica hasta ahora que haya un 2. Pero si quieren, pueden ingresar en la página, pueden anotarse para la beta, la juegan y nos cuentan qué onda. Quizás espectacular, chicos. Estamos hablando sin saber porque quizás... Nada va a ser espectacular. Si ya quedó re licuado el primero, mirá si el segundo vale. Tengo la predicción en la punta de la barba. Lo que yo te digo que va a pasar es lo mismo que te digo que va a pasar con Call of Duty. Van a sacar Overwatch 2 como free to play. Ya cuando estén en Microsoft, va a ser para todas las plataformas, y la campaña van a sacarla o paga en otras plataformas o eso, como algo independiente. Pero eso va a ser lo único que vas a tener que pagar. Está la bueno. campaña sí. Y si estás metido en la historia. Pero el juego va a ser free to play. Todos al equipo de PowerPoint. Fichi Prode. El fichipro de hoy es Overwatch gratis para todos, campaña paga para todos los que no tengan Xbox. Y vamos a tener de acá a 3 años transiciones de PowerPoint con los personajes de Overwatch corriendo equipo, de diapositiva. Equipo de Blizzard Activision que se vuelve tóxico, se manda cagadas al equipo de Office. Al Excel, excelente. Tienen que hacer ese, el jueguito de esquí que está escondido en el Excel. Excel, qué buen juego ese, por Dios, que vuelva. Bueno, ahora nos vamos a meter, porque recién hubo mucho bla bla bla, que mata tipitos, que qué sé yo, y Bruno... En un rincón, solo como un chisito en penitencia, decía, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué? Entonces, Bruno... Ay, no te digas que vamos a hablar del Carlitos. Vamos a hablar del Carlos Duki, señor. ¿Te acuerdan eso que decíamos al principio de los temas que uno habla y el resto desconecta? Acá. Bruno, sacate la ropa, esto es todo tuyo. ¡Sacate el poncho, Bruno! Del Call of Duty Warzone Mobile. Wow. Ya es un hecho, lo confirmaron. Pero no se va a llamar ni Call of Duty Warzone ni Call of Duty Mobile. Aparentemente el juego se va a llamar Blackout. O sea, va a ser un Call of Duty Mobile, Blackout, más o menos ese nombre. Por ¿Pero ahora Blackout no es diciendo. El Call of Duty actual? ¿No es el modo Warzone del actual? ¿El Blackout no era un clon del Arkanoid? No. Ese es el Blackout. El actual es el Warzone, el Pacific, Call of Duty Pacific. No, pero te estás dando en mobile, el modo Warzone del mobile, ¿no se llama Blackout? ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Algún colosetero, por favor, que me dé una mano acá? Muy poco mobile. No, el Blackout era el Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4. Ah, ok, ahí me lo crucé. Siento que en Activision Blizzard tiran un D20 y depende de lo que sale, deciden nombres, sí, marketing, formas de negocio. Pero pará, lo grosso que está contando Bruno es que va a ser todo nuevo y todo para mobile.
Exactamente, va a ser totalmente 100% nativo para dispositivos móviles y va a ser desarrollado por Activision, o sea, por estudios internos de Activision, no como Tencent. El mobile que lo hizo Tencent, exactamente. El juego no se sabe cuándo va a salir todavía, no tiene fecha. Seguramente saldrá el año que viene junto con el Call of Duty Modern Warfare 2, la reversión que iba a salir en el 2023, pero ya lo retrasaron para el 2024, o sea que va a ser un año donde no sale Call of Duty después de como 20 años. Todos los años salió Call of Duty. Bruno, vos que sos así un re pro player de esto y todos ustedes que seguramente aman Call of Duty. Fortnite lo que hizo fue, puso un montón de guita para desarrollar una plataforma mobile que sea prácticamente lo mismo que estás viviendo en PC o en PlayStation. Es más, podés jugar con un primito que tiene un celular con vos jugando con tu supercomputadora avión, ¿no? No hay drama. Uh-huh. Apex Legends, ahora vamos a hablar de eso, yo no me adelanto. ¿Qué otro juego? PUBG también había hecho lo mismo, que era casi la misma versión, el mismo juego que mobile que en PC. ¿Por qué Call of Duty no hace lo mismo? ¿Por qué hace una versión solo móvil sin cruzarse con PC y con consolas? ¿Por qué creen? Va, porque no lo sabemos, ¿no? Para mí es porque lo único que puedo llegar a pensar es que este Call of Duty Mobile Warzone, como le quieran decir el nuevo, sí, va a estar unido al Call of Duty Warzone 2. O sea, va todo a ser mundo, más para ese lado. Todo el mundo le va a decir Call of Duty Mobile. Sí, va a ser Call of Duty Mobile. Es que ya está el Mobile. Entonces va a ser Mobile es 2 que, es que de última. Para mí lo que justo hablábamos de división de como esto de división servidores de comunidades. Y creo que con esto va a pasar lo mismo. Call of Duty Mobile fue un intento apresurado de hacer un juego mobile que funcionó muy bien, sí, porque sí, tiene elementos de Battle Royale, tiene niveles reciclados, es uno de los juegos más exitosos y más recaudadores del mundo. 1.500 millones de dólares desde el inicio tiene. Es una locura. Sí, sí. Y bueno, pero no tiene sentido tener dos juegos paralelos mobile cuando sos la misma marca. Tenés que juntar la misma comunidad porque sabés que los que compran grande van a comprar más grande aún. Entonces, pero vas a tener tres, toda esa lógica. El Call of Duty Mobile, el Call of Duty Warzone Mobile, el Call of Duty Warzone, el Call of Duty que salga de turno y el Call of Duty Warzone 2. Cuatro. Son cinco juegos. Claro. Augusto, por favor, mantenete al tanto de las predicciones. No va a haber nada de eso. Va a haber solamente un Call of Duty Warzone que va a tener niveles paralelos, va a tener co-op, va a tener todo lo que sea, como cualquier Battle Royale nuevo. Cualquiera que juegue Free Fire, cualquiera que juega PUBG, cualquiera que juega Fortnite, sabe que uno carga el juego y tiene 700 modos de juego distintos. Tiene un modo de pescar, tiene un modo de... Está buenísimo, son videojuegos, tenés muchos modos, siempre es así. Bueno, es más, si hoy jugás Call of Duty, cada uno para un modo. Si hoy jugás Call of Duty, tengas que hayas comprado cualquiera, vos entrás a un launcher donde están todas las opciones de Call of Duty, que es lo que dice Fichi, pero encubierto, porque todavía no es que lo hicimos todos juntos. Pero sí, es verdad, si te bajás el Warzone, te aparece todo el Call of Duty de turno, te aparece Vanguard, te aparece Warzone. Sí, te aparecen el Cold War, te aparecen los cuatro ahora encima, el Warzone, el Cold War y el Modern Warfare. Pero si vos querés entrar, te carga el otro juego. Te cierra y te carga el otro juego. Claro. Eso lo hace también un poco lento. Siempre fue lo peor que tuvo Activision es eso. Lo mal que anda toda la infraestructura de los juegos. Desastre. Sí. Pero bueno. Pero para mí, también yo lo veo como un error de última esto, porque integralo al Call of Duty Mobile. Como dijiste vos, o sea, vas a tener muchas opciones para lo mismo. Ahora vas a tener cuatro juegos mínimo, pues tenés Warzone para la generación actual y Warzone para la generación vieja. O sea, porque cuando sale Warzone 2 dijeron que solo para la generación actual. PS5 es Series X, Series S y computadora. Punto. O sea, todo lo que tiene Play 4 no entran o Xbox One no entran. Eso es gratis. Entonces, ahí, ¿no? Técnicamente eso va a ser el que va a tener todo el mundo gratis. Técnicamente siempre Warzone va a ser el free to play. Warzone 1 va a morir. No, van a jugar todos los que no se actualizan. Todos los que no se actualicen a lo nuevo. Quedan Play 4 y Xbox One, siguen en Warzone común. Para, y va a estar Call of Duty Mobile y Call of Duty Warzone Mobile también. Exactamente. ¿O va a morir uno? Sí. No entiendo, es un quilombo. No, eso van a seguir. O sea, lo dividiste, o sea, tus dos juegos se dividen en cuatro ahora. Y a su vez, dentro de esos cuatro, en consolas, tenés todos los demás que tenés. El Modern Warfare si te gusta el Modern Warfare. El Cold War si te gusta el Cold War. El Vanguard si te gusta el Vanguard. Perfecto. Y bueno, pero igual yo pienso como Fichi. Va a ser el Warzone, va a ser la madre
y de ahí van a salirse todos DLCs de distintos juegos para que vos vayas comprando. Si tenés Xbox, van a ser gratis. Si tenés Play o computadora también lo puedes pagar o te bajás en Xbox Game Pass. Pero si tenés Play, lo vas a tener que pagar. Es un quilombo, perdón que les diga, pregunta, pero es un quilombo. Pregunta. Sí. Para alguien que no lo juega, como yo, que lo intenté jugar dos veces, las dos veces me tiró, me faltaba un parche de 100 gigas y dije, esto sí, no es para mí. Augusto es testigo porque como 5 veces me dijo, juguemos, me había agregado un grupo de WhatsApp y todo y nunca jugamos al final. Porque me enojé. De tiempo, cuestión. Toda esta fragmentación, ¿no abruma al que no lo juega para decir, tengo ganas de jugarlo, pero veo todo este drama de cantidad de versiones y es como me saca todas las ganas de probarlo? Pero para mí, bueno, la mente del chabón que lo diseña. Ni siquiera lo juego. Pero vos, que la gente. La mentalidad de la gente que lo diseña es: no. Este chaboncito que lo tenemos copado, que gastó $100 en pelotudeces en mobile, lo vamos a enganchar con Warzone Mobile. Y de Warzone Mobile se va a comprar una compu y va a instalar el Warzone 2 de Next Gen. No lo creo. Y ahí tenemos tres lugares donde nos va a pagar. Eso es lo que piensan ellos. Yo no sé si funciona así. Para mí no, la verdad que tenemos bastantes experiencias en los últimos años en el universo multiplayer para saber que eso no es así. Y creo que Blizzard es el ejemplo más claro, y la verdad, y ni hablar de todas las cosas que han pasado con Battlefield, por ejemplo, y con esa mentalidad de decir, no, todo se suma, todo se prenden. La gente lo que quiere es que los juegos se vean lindos. Y ahí ya está. Bueno, algo. Mira, a mí me pasa. Qué raro, sacamos de repente Call of Duty y yo voy a mencionar Final Fantasy. No existe persona que haya jugado Final Fantasy The First Soldier y haya dicho, che, qué bueno esto, ¿sabes qué? Voy a darle una oportunidad a Final Fantasy. No, claro, totalmente. Y para, y algo, yo creo, podemos estar de acuerdo en algo los seis, y creo que todos los que nos están viendo también. El éxito de, no, voy a decir que no, pero para, el éxito de Call of Duty Warzone, cuando Warzone sale en pandemia, lo entra a jugar todo el mundo. Se vuelve un éxito violentísimo. Ese éxito fue tan fuerte que canibalizó las versiones pagas de Call of Duty. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? 100%. Y estamos todos de acuerdo en la boludez humana de Activision de no aceptar que Warzone era un éxito violento. Y lo que hace es romper Warzone para que se vuelva otra vez el éxito a los juegos pagos. No lo puedo entender. Sí, yo tampoco. No entiendo. Menos después de que salieron las notas a los inversores de hicimos $1,000,000,000 vendiendo skins de unicornio para K-47 en Warzone, o sea. ¿Te acordás? Además, lo rompieron. Debe ser mucho más. Sí, es que no solamente lo rompieron, o sea, a mí no me cierra por ningún lado porque debe ser más rentable apostar al contenido actualizable de un Warzone a tener que generar de cero otro Call of Duty mainline siempre igual. Lo mejor que le pasó a Activision, en realidad es horrible, ¿no? Lo que pasó es, ojalá corten, roden todas las cabezas de la gente tóxica de Activision, es lo único que pido, pero lo mejor que les pasó es que los compre Microsoft y que les reestructure todas las decisiones de negocio que tienen, porque vienen siendo una más tonta que la otra y esto no es del año pasado, hace 5 o 10 años que vienen tomando decisiones completamente irracionales. Bueno, pero lo que pasó con Warzone, chicos, es un ejemplo. Con Bruno nos pasó, éramos un grupo de gente que nos juntábamos a jugar, y cuando sale el Call of Duty, ¿cómo se llamaba? El de Reagan, el Cold War, Black Ops Cold War. Cold War, cuando sale el Cold War, me cancelaste el Warzone común. No pudimos jugar más. Me hiciste viajar al pasado con pelotudeces que no tenían sentido. Y rompieron el Warzone. Y eso hizo que por lo menos yo no lo jugué nunca más. Nunca más. Ahora con mis amigos juego FIFA. Mirá qué detalle. Qué bajón. Yo soy uno de los ejemplos de que no fue una decisión bien tomada. Es un bodrio jugar Call of Duty. Y el problema de Call of Duty fue que, sobre todo de Warzone, es que quisieron integrar sus juegos que iban a sacar anualmente, claramente, para venderlos. Y rompiste el mapa, por así decirlo. Primero me hiciste viajar al pasado en una forma bastante ilógica. Después me trajiste zombies explicándome por qué llegaban los zombies al mundo actual. Que es un barco que trae adentro el Ethereum, que es que con el rayo que eso hace que viajes en el tiempo. O sea, sí, si se dice el lore de los juegos, está bien. Pero en el Warzone no me pedías eso, y después la terminaste de cagar cuando me tiraste una bomba y me cambiaste el mapa a Caldera, que Caldera es malísimo y todo el mundo lo odia, y se llama Caldera y no es una caldera. O sea, estamos esperando que el volcán explote. El éxito de Warzone, chicos, era que, si bien era un Call of Duty,
era un Call of Duty que era un juego realista, fácil de jugar, rápido y que atraía a todos. Los que se frustraron con el PUBG, los que se sentían muy grandes para jugar Fortnite, los que se sentían muy grandes para jugar Free Fire, y todo el mundo cayó en Warzone. Y cuando le hiciste eso, los echaste. Pero bueno, basta de putear gente. Nos vamos a meter ahora con Chere, que tiene para contarnos otro Battle Royale, porque otro que se vino es el Apex Legends Mobile. ¿Lo tenías vos, Chere? Sí, Chere lo tenía, muy bien. Sí, señor, lo tenía yo. Bueno, 100 millones de Battle Royale. Apex Legends ahora va a desembarcar en iOS y Android. Y además, en parte de somos parte de lo que va a ser la prueba regional. Es decir que digamos, estamos dentro de la lista de países que vamos a poder Argentina, descargar este juego. Argentina. Mi país. Exactamente. Bueno, digamos que es básicamente lo que promete ser. Una versión móvil de Apex Legends, este juego de EA Games, que es free to play y tiene estas cuestiones cosméticas que sí las vas a tener que pagar con microtransacciones. Pero es free to play, entonces ya estamos hablando de otra categoría, Overwatch aprende. Digo, esto tiene, estamos dentro del lanzamiento regional limitado junto con Colombia, México y Perú. Y vamos a tener, una vez que ingresemos en esta en este lanzamiento limitado, algunas cosas como por ejemplo el mapa clásico de Battle Royale y el mapa de World's Ending. Y además algunos modos de juego como Team Deathmatch, un mini Battle Royale, arenas 3v3 y por supuesto clasificatorias tipo Ranked, que me parece que es lo que más debe atraer a los jugadores. Sí. Yo no soy jugadora de Apex, pero asumo que les debe gustar mucho la parte competitiva a quienes juegan este juego. Va a mantener esta doble perspectiva de jugador, eso es importante. Los usuarios van a poder seguir cambiando el punto de vista a jugar entre la primera y la tercera persona. Y los que participen en esta versión regional limitada van a tener recompensas exclusivas que se van a quedar en sus cuentas cuando se lance el juego final. ¿Cuándo sale? Sale, creería que... Ya, se puede descargar, ya se puede descargar. Correcta, ya se puede descargar. Sí. Ya lo pueden descargar, vayan a descargarlo porque Argentina está dentro de la lista de países que lo puede jugar. Ahí está, Messi, el Dibu Martínez, Gallardo y el Apex Legends, todos juntos. Exacto. Muy bien, vamos ahora sí a cerrar el bloque de gaming con un repaso rapidito entre Okel, Chere, Jorge, todos juntos, de lo que fue State of Play, donde se mostró, según Fichi, el juego del año que viene, sin ninguna duda, sí. Y algunas otras cositas más. ¿Querés contarnos, Fichi, y voy tirando? Sí, el juego del año que viene no es ninguno de los que les gustó a ustedes, Manga de Fenicios, sino Valkyrie Elysium, el nuevo RPG. El nuevo RPG, bueno, exceptuando que él, obviamente le iba a gustar esta porquería. Ahora ya no me gustó más. El nuevo RPG de Square Enix que resucita la marca Valkyrie. Es un. El Valkyrie original es Valkyrie Profile, es un juego de 1999. Es un RPG con elementos de acción, con elementos de plataformas, recontra oscuro, probablemente uno de los juegos más deprimentes que jugué en mi vida, por lo menos pre-Naughty Dog. Es un excelente, excelente juego, el segundo de PlayStation 2 está bueno, pero hasta ahí, después hubo uno en DS, después hubo un gacha, la marca desapareció por completo, se desvirtuó del todo, y acá vuelve con una inversión interesante, con un buen equipo de trabajo. Realmente lo que mostraron es más interesante en lo conceptual y en términos por ahí de producción artística que en lo Dureli que se veía, porque bueno, es un cel shading medio anticuado, medio torpe, no se ve como un juego de altísimo presupuesto, la verdad, pero como hablábamos con Dead Space antes, como un intento de resucitar la marca. Hay muchos guiños, las secuelas de Valkyrie Profile cambiaron mucho la esencia del juego original, pero este realmente se siente casi como un híbrido entre secuela y remake, con muchos elementos del combate original, aunque este combate es más de RPG de acción, y con la música del compositor original, con diseños muy parecidos, y con frases que son guiños al primero. O sea, honestamente se ve fatal, pero va a estar buenísimo, y eso es todo lo que tengo para decir sobre Va a estar buenísimo, me encantó. Si me pagan $2,000, aún así no lo juego, así te lo digo. Está perfecto, perfecto. No es para vos. Pero perdón, Okelfo, no es nuestro trato ese. Estos juegos son para vos. O sea, yo no me voy a meter. ¿O no? Si me pagan perfecto. $2,000, te lo juego yo y te lo streameo. Sí.
Square Enix tiene esta cuestión de que está empezando a hacer, además de sus sagas principales, un montón de juegos de presupuesto medio, digamos, que van entre todos estos juegos medio pixel art que viene haciendo, sí, tipo el Triangle Strategy, Octopath Traveler y todo eso, y los altísimos presupuestos a los Kingdom Hearts, a los Final Fantasy, bla, bla, bla. Y esta gama media, digamos, de Square Enix viene rara, viene con juegos que son recontra interesantes, pero que se les nota mucho que le falta un poco para el peso. ¿Son populares? ¿Este juego sería muy popular? ¡Dios mío! Bueno, ahora hablamos de eso también, pero este juego, por ejemplo, ¿va a ser taquillero ahora o no? No, taquillero no va a ser nunca. Taquillero no va a ser nunca. Entonces, no estoy tan fuera de lo que pensaba. Está apuntado para un público chiquito. Es un juego de culto el original y está apuntado para un público que tiene nostalgia por ese juego. Quizás un poco para el target de un estudio que se llama Tokyo RPG Factory, que yo lo llamo la pizzería del RPG, que hace juegos como I Am Setsuna, que son juegos son juegos que publicó Square Enix en los últimos años y son realmente pobretones. Pero entonces es Ugis más que las cuartetas. Es la fábrica de pizza, no sé si te acuerdas de la fábrica de pizza que fue un clásico desde 1999, cierto, a 2003 aproximadamente. En la época que jugábamos estos RPGs buenos de escuela, salía como 4 pesos pizza en la fábrica de pizza. Era una cosa. Y un peso por extra pesos, queso. 4 pesos la pizza, 5 pesos el CD de Valkyrie Profile en Parque Rivadavia, así que estaba bárbaro el combo. Genial. Bueno, ¿y qué nos queda de State of Play? También Returnal, con un modo multiplayer cooperativo copado. Sí, eso va a ser bastante interesante. Returnal para mí fue el gran juego de PlayStation 5 del año pasado, porque bueno, la alternativa era Ratchet & Clank y a mí me gustó más este. Es un juego, un roguelike bastante, bastante copado, que ya de por sí tenía contenido generado, digamos, ¿cómo es que se llama? Procedimentalmente, sí, corregime vos, Jorge, que sos vos el capo. Yo le decía procesal y resulta que procesal no. No, procedimental está bien. Procedimental era la palabra, creo que sí. Procedimental. Procedural. Procedural. Ah, procedural es mejor, sí. No, procedural. Procedural. Procedimental. Ah, no. Bueno, y acá lo que vamos a tener es efectivamente contenido nuevo, genuinamente nuevo, sí, generado por personas y no por algoritmos, que nos dé la posibilidad de, primero, jugar el juego base en cooperativo y después tener más armas, novedades y cosas como si fuera un DLC para seguir explorando este planeta de loops donde Brienne de Tarth muere a cada rato. Es muy parecida, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y lo que es brillante, bueno, adaptarte, lo siento. Esto, Okel, este modo que le agregan, que podés jugar con amigos, que se te pueden sumar a alguien, se te puede sumar a alguien random también a tu partida, está bueno para los que no son muy fans del género. Es como que si lo voy a jugar con alguien que ya la tiene clara y me va guiando y me va enseñando, es mucho más llevadero quizás que jugarlo solo. Mira, eso era uno de los highlights del Journey, que había chabones que se dedicaban a hacer Sherpas, ponele, y Sherpa como los que te guían cuando explorás los Himalayas y te subías a la montaña, y el chabón aparecía nomás y tipo usaba la única mecánica que tenía ese juego, que era el llamadito, y te iba llevando y te decía, mira, acá hay secreto y qué sé yo, y toda la huevada, agarré el pedacito de bufanda y después nos metemos por tal lado. Estamos de acuerdo con lo mejor juego que jugué. Una locura. Sí, a mí me gusta un montón. ¿Qué mira Fichi? ¿Qué pone carita Fichi? ¿No le gusta el Journey ahora? No. Es un embole. ¿Qué te gusta también? El pilar de la abundancia. Usted se tiene que arrepentir lo que dice. Ay, por favor. Juegazo. Que hacías ruidito. Horrible. Esta polémica. Juegazo. Esta es la polémica más artificial que escuché en mi vida. Sí, porque le gusta. Le gusta Journey a Fichi. Porque no me gusta lo más mínimo lo que opine. Le gusta. No me gusta, porque tiene review que me putearon durante años por ese juego que decía, sí, es re lindo, está bien hecho, qué sé yo, pero la verdad es un mal juego de plataformas, es un juego todo lineal y monótono. El multiplayer, ese tan famoso, el multiplayer antitóxico, es un poco una chantada, porque lo que hace es quitarte cosas y no sumarte cosas o ofrecerte una alternativa. Y toda la estética del juego tiene una cosa medio árabe vista a través de los ojos de un yankee que se compró mucho pachuli, y la verdad no me gustó. Pero no es árabe esa cultura.
No. lo que pasa es que Fichi, que no es racista para nada, vio un desierto y dijo árabes. No, escucha, escucha. Ahora que es vecino de los diseñadores del juego, ahora los defiende. Claro, obvio, ya sabemos de tu lento proceso de capitalización. No, para nada. ¿Cuándo llega el cheque? Ah, listo, gracias. Listo, perfecto. Bueno, para, ¿qué estábamos? El Eternal, el otro juego ese que le gusta solo a ustedes. Sí, Return del Butter DLC. ¿Y qué más? ¿No hubo nada más en el State of Play que hayamos destacado? No, creo que no. ¿Tan aburrido fue, chicos? A ver, no, lo sí, último. Fue malo. Hicieron en vivo y no se acuerdan. Sí, no me acuerdo ningún juego. Lo único que voy a decir de este State of Play es que se suponía que iba a ser el momento donde hablaron del Game Pass de PlayStation eso no llegó. No. Y que, creo que ni siquiera veo repercusión en Twitter. Fue tipo, ok, no anunciaron eso. Pará, lo de Yoyo, que tenía Chere también, eso sí pasó. ¿No? Y bueno, eso pasó. A ver, contame, Chere. Bueno, Bandai Namco anunció que JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R es un juego que ya fue lanzado en 2013-2014. Va a tener una remasterización y va a ser jugado. Va a poder ser jugado en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch, según lo que confirmó Bandai Namco. Así que, bueno, básicamente va a volver este juego. ¿Alguien, además de Okelfo, probablemente... ¿quién conoce Yoyo además de Okelfo y yo? Ustedes dos. Creo que yo tuve un Yoyo de chiquito. Yo no lo seguí, la verdad que no. Yoyo's Bizarre Adventure es... ¿cómo lo explicamos, Okelfo? Yoyo, todos dicen yo. Muy gracioso el chiste, chicos. Ahí los pongo a todos. Yo-Yo es una saga que se trata del linaje de una familia donde se meten a pelear contra unos vampiros y no es Castlevania. Y la cuestión es que a medida que va pasando la serie se va poniendo cada vez más extraña y la gente posa mucho y de repente los personajes empiezan a invocar sus Pokémones para pelearse entre ellos y cada Pokémon es más raro y más deforme que el anterior, pero además los Pokémones tienen nombres estilo, Crazy Diamond. Pará, por lo de Pokémon, los nombres originales de Pokémon no son ridículos también. No, lo que me estoy... Cállate que fue el Coco. Pará. Lo que estoy diciendo es que estos tienen nombres así de música de los 70, 80, 90 y qué sé yo. Sí. Entonces dicen, anda a pelear, Foo Fighters. Y es tipo, y vos no sabés si tener cringe, si disfrutarlo, si reírte. Es un placer absoluto, Yoyo. Es una obra de arte, Yoyo. Todas las emociones del mundo en 10 minutos de episodio y después encima te quedan 12 minutos más que no sabes qué son. Es fabuloso. Muy bien, y tampoco entendés bien qué son. En el bloque que viene vamos a hablar de cine y series porque hay muchas cosas para hablar. También vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de qué pasó con los hackers. Hay muchísimo para hablar en esta cultura geek. Que si no se vayan, todo así rapidito te lo digo, para que entre. Tenemos una hora más de programa, queda mucho más cultura geek. No se vayan, chicos. Hello, Moto. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Tecnología que transforma tu experiencia. Videollamadas con inteligencia artificial. Conectalo y trabaja libremente. Crea contenido como nunca antes. Convertí tu teléfono en una consola de videojuegos. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Y seguimos en Cultura Geek, segundo bloque, en este caso bloque de cine y series. Y esta semana hubo un evento en particular, que es que sí, señores... Rocky. No, Obi-Wan, Okelfo. Ok, menos mal. No, Obi-Wan, señores, sí, momento. Vimos tráiler, vimos un montón de cosas en un tráiler que tiene... Le dio de comer a youtubers para analizar por horas y horas y horas... Bueno, nos dio de comer a nosotros que hablamos de que Obi-Wan merecía una serie hace 17 años. O sea, hace 17 años que decimos que Obi-Wan merece una serie y que todos queremos saber qué hizo cuando se olvidó de todo y dijo, Obi-Wan, hace mucho que no escuchaba ese nombre.
Sí, finalmente tenemos tráiler después de que vimos el arte. No sé si se acuerdan que Disney había ticiado con el arte y quedamos todos flasheados con qué iba a aparecer. Aguante. Tenemos tráiler, tenemos a Obi-Wan Kenobi que se sigue viendo exageradamente joven. Sí, eso es verdad. Pobre la estética que le habían dado en los 80s, pero lamentablemente Ewan McGregor no envejece, así que el personaje de Obi-Wan parece que tiene la misma edad que cuando terminó. Las cremas que usa Ewan McGregor de Hollywood son muy buenas. No es el humectante que usa Fitchy, es otro. Claro, distinto. Claro. Lo lindo es que vamos a ver a Christian Heidensen tratar de redimirse con el personaje de Darth Vader. ¿A quién vamos a ver, Jorge? Christian Heidensen. Hayden Christensen, ¿cómo doy vuelta a las cosas? ¡Por Dios! Convertí la mitad del nombre en la mitad de... No sé, fantástico lo que hice. Bueno, Hayden Christensen. ¿Te has tomado vacaciones últimamente, Jorge? Porque sí, no estuve toda la semana de vacaciones. No me acuerdo ni qué hago. Momento para seguir haciéndolo. Una por programa tengo que mandarme, así que bueno, ahí está. Lo vamos a ver intentar redimirse después de que la gente lo odie en episodio 2 y que un poco lo quiera en episodio 3, porque la verdad es que hizo un buen papel, el guión era horrendo y no es culpa de él, y la película estaba paupérrimamente editada, que tampoco es culpa de él. Intentar redimirse en un personaje de Darth Vader que prometen que va a ser un Darth Vader muy poderoso. Y por el arte, nosotros en el arte originalmente habíamos visto un encuentro con Obi-Wan, entre Obi-Wan y Darth Vader, y por las películas de la trilogía original teníamos como una idea de que Obi-Wan tuvo un encuentro más con Darth Vader, porque si no, no hubiera salido todo lo que dijo. Sí. Bueno, cuestión que se viene la serie, vimos imágenes de todo tipo, vamos a tener a un nuevo villano, que en este caso va a ser, como todos saben, nadie espera a la Inquisición, así que se viene la Inquisición buscando a todos los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66. No sé si se acuerdan el meme de Cristina en la silla, que era buenísimo, buenísimo. Cuando se había fracturado la pierna, creo, una cosa así. Dando la Orden 66, así que vamos a tener a los Inquisidores. Va a estar dirigida por Deborah Chow, que trabajó en Mandalorian, en Better Call Saul, en American Gods, en Mr. Robot. O sea, tiene un currículum lindo, importante como para que la serie esté bien dirigida. Así que le tenemos fe en ese sentido. De los Inquisidores vimos un poco algunos personajes en Star Wars Rebels, que no duró mucho, y yo la verdad que no miro mucho el universo extendido de series animadas de Star Wars. Soy súper fanático de Star Wars, pero me cuestan mucho a mí las series animadas. Las únicas que vi fue Beast Wars y Reboot. Pero los Inquisidores los vimos mucho en Jedi Fallen Order. Exactamente, sí, exactamente. Exactamente. ¿Pero no bueno, este personaje estaba en Fallen Order? No. El mismo personaje. La vez de los Inquisidores. Es como una orden, claro. Es una orden dentro de los... No, este señor. Y en Rebels, el chabón es un guardián. O sea, todavía no lo conoces como el gran inquisidor, pero acá se ve que, no sé, que ya subió de rango, así que Darth Vader le dijo, a partir de ahora sos el gran inquisidor y todo el resto son tus mini inquisidores. Pero bueno, parece que eso van a ser los villanos de esta serie, ¿no? 6 episodios, habían dicho inicialmente que era un touch and go, o sea que solamente eran 6 episodios y no iba a pasar más nada, pero sí, esta semana hubo gente dentro de Disney que habló y que dijo, bueno, quizá puede haber una segunda temporada. Está bien. A mí lo que me da miedo son dos cosas. La primera es que Disney parece que está haciendo lo que en sistema se llama el método cowboy, y es como está tirando tiros a todo lo que puede producir, lo produce, y si pega, pega, y si no, saca un spin-off de algún personaje que le pareció divertido a la gente en Twitter. A mí me gusta, dame contenido. Que es lo que está haciendo con Marvel. Nuevo. Va, gratis dentro de lo que pago por mes. No tener que ir a verlo al cine, ¿entendés lo que te digo? Dame contenido, hacé muchas cosas, después veo qué veo. Necesito la opinión de alguien que sepa mucho de cine, porque yo la verdad que no tengo nada de esto, que es el que va a ser el escritor, que es Hobby Harold. Sus anteriores trabajos como escritor son Transformers Rise of the Beast, que todavía no salió, Obi-Wan Kenobi, que todavía no salió, y después tiene 3 créditos nada más, que son Army of the Dead, la de Netflix, King Arthur, Legend of the Sword, y Awake. No, Joby Harold. Pero Joby Harold también, pero... Como escritor. Claro, pero lo que pasa es que su rol principal no es tanto como escritor, sino como productor y
Como productor creativo. Como entonces, productor estuvo Age of Tomorrow, John Wick, un par de cosas más. Pero, yo vi Harold tiene un poco más la mentalidad del showrunner, ¿no? del guionista. Es como el tipo que arma las ideas, que coordina con actores, con directores. Es un poco más el trabajo de, se me escapa el nombre, de este muchacho, el novio de Mónica. El de... Filoni, no, el otro, decís vos. Vos decís, John Favreau. John Favreau, sí. John Favreau. El novio de Mónica. Qué grandes es episodios, por favor. ¿Entendés que su único sueño era ser campeón de UFC? Por Dios. Sí, sí, sí. Lo del anillo me parece siempre un chiste maravilloso. Y este chabón viene más por ese lado. Entonces, sí me da la sensación de que están tratando de crear otro punto de partida del universo. Cuando hablan de una continuación, no sé si están hablando de una nueva serie de Obi-Wan, sino que están tratando de hacer un poco lo que hicieron con Boba Fett. Tratar de abrir un nuevo periodo en este mundo, donde sabemos que tenemos otros personajes interesantes dando vuelta, principalmente Darth Maul y... La serie del tío Lars. Pero en el espacio. ¿Sabes qué me gustaría ver? Una serie que tome lugar en algún planeta desértico, tipo Tatooine, alguna cosa así, que no lo hemos visto. Uno que sea, ¿no? Dios mío. Estéticamente... Pero bueno, eso fue lo lindo del tráiler, ¿no? Que vimos muchísimas escenas que no estaban ambientadas en Tatooine. Sí, Le iba a dar play a ese tráiler para tirar lo que algunos han llamado en este chat la máquina imparable de hate de Ticinescu, pero no lo hice porque la verdad intenté, hice todo mi esfuerzo, pero el tráiler me pareció increíble. Leí, una gana de verla. Leí un montón de tweets diciendo que el tráiler era remé, que no decía nada, qué sé yo, que no se veía nada interesante. Y yo estaba de vacaciones y no lo podía ver en calidad, lo tuve que mirar en el celular. Ahora, hoy que llegué, lo pude ver en pantalla completo, ¿eh? No hay internet en Canadá, chicos. ¿Vieron qué mal que está Canadá? Argentina está mucho mejor. Acá hay 4G. Volviendo. Cuestión que todas las escenas que no transcurren en Tatooine se ven impresionantes y tienen como una estética así como retrofuturista, ciberpancosa, con el neón y toda esa cosa que yo compro lo que sea de esa estética. Y me gustó mucho el tráiler, me gustó mucho cómo nos mostraron a los villanos y me gustó que quedó clarísimo qué es lo que está pasando. Totalmente. Es el gran problema que tenía con el tráiler de los primeros tráilers de Book of Boba Fett, que después se vio en la serie, se reflejó en la serie. Si vos no me podés vender algo, una línea narrativa clara, personajes, grandes momentos, es que no los tenés, porque lo más fácil es hacer un buen tráiler cuando tenés buen contenido. Acá realmente no sé qué tal estará la serie. Hemos visto, qué sé yo, flasheé con el trailer de Eternals, así que no puedo decir nada. Pero hemos, por eso, se puede hacer un buen trailer de mal contenido, pero no se puede hacer, un trailer que muestre una cantidad de cosas tan grande como esto. O sea, variedad al menos vamos a tener. Igual a mí lo que más me intriga de toda esta serie es, obviamente, Filoni y Favreau y este muchacho también, pero el proceso creativo de esta serie debe ser... Yo no creo que esté en la potestad de una sola persona. Debe ser realmente un consenso muy grande de ideas que van probando y van analizando hasta que queda algo final. Porque... No, y con el cachet de Ewan McGregor y con lo que debe haber costado en plata que firme Ewan McGregor, esto debe estar... Deben haber 50 personas revisando el guión todos los días mientras está filmando. Es lo mínimo que podés hacer. Si tenés la plata, hacelo. Hacé que lo lean. Que dicho sea de paso, sale el 25 de mayo. O sea, dentro de nada. No nos olvidemos que es el mismo Disney y el mismo Star Wars, la empresa de Star Wars, que lanzó tres películas en una trilogía que no se conectan. O sea, nadie se sentó a escribir los tres guiones juntos. Yo creo que acá hubo... creo que dentro de todo Disney, pero particularmente Marvel, hubo un freno a la producción, que fue, muchachos, paremos un poco y empecemos a darle forma a lo que tenemos porque podemos matar a la gallina a los huevos de oro. Casi la matan. Hay un poco eso en Star Wars. Y acá, por ejemplo, hubo un informe la semana pasada que habló de que los guiones originales de la serie, escritos por Hossein Amini, un guionista nominado al Oscar, que ha hecho varias películas de época, un guionista inglés súper serio, esos guiones fueron escritos y descartados por completo, porque no conectaban con el tipo de historia que querían contar. Eran demasiado deprimentes. Yo sé que a este grupo de gente le encantan las historias de personajes infantiles hechas demasiado deprimentes. 100%. Pero bueno,
claramente Star Wars no quería eso, Obi-Wan no iba a hacer eso, y lo que vemos no es un spaghetti western solitario de Obi-Wan mirando por los binoculares. Exacto. Y diciendo, bueno, algún día que sea. Acá vemos aventura, y Star Wars es aventura, eso me encanta. Qué buena banda, Aventura. La que canta Chocolate. Qué temazo. Qué buena banda. No, Prince Royce, Chocolate. La verdad. Bueno, no sé nada de esa música. Quise aportar algo y no me dejás, Bruno. Sí, pero no, Aventura no canta Chocolate. ¿Quién canta Chocolate? Aventura canta bachata. Ah, pará, Chocolate Aventura la canta no era... mayonesa, o mayonesa canta Chocolate. No, Aventura eran los de No es amor, lo sí, que tú razón, sientes. Tenés razón, pará. Que estamos la pegó en los 2000, se escuchó, la pasaban en todo, estabas en una tienda de ropa y estaban pasando eso. Pará, ¿mayonesa canta Chocolate o Chocolate canta mayonesa? ¿Me pueden? Porque es un chocolate asco cualquier mezcla. Chocolate canta mayonesa. Okay. Chocolate canta Machito mayonesa. Ponce canta las dos. Perdón, Machito Ponce vino a Cultura Geek de invitado una vez. Me vuelvo loco. Hay videos. Y siguiéndole a Jorge, le voy a contar. El cantante de Aventura es Romeo Santos, por si no sabías. Joder. No sé quién es Romeo Santos, así que asumo que es el Aventura. Y hace su propia banda, que es Romeo Santos. Era la familia, eran Romeo Santos y Lenny Santos. Tres veces lo entrevisté a Romeo Santos en mi vida. Una sola se publicó. A ese nivel de importante... Fue la entrevista que y cuando te hablaba finito, porque habla con la vocecita finita cuando canta Romeo. Lamentablemente no me importó lo suficiente hacer esa entrevista en ese momento. Para recordarlo. Oye, chao. Después la rompió, pero bueno. Todo lo que canceló queremos. Toda Latinoamérica, Augusto. Sí, perdón, ¿qué querés que le diga? No me dijo nada. ¿Viste cuando entrevistas a alguien? Es, ajá, sí, ajá, ok, listo, chao. Pasame la gacetilla. Está como cuando tus viejos tratan de entender la música de los pibes. Exactamente, ese soy yo. Si a mí no es rock, no sé. Tenemos más de cine y series porque hay mucho para hablar. Creo yo que Obi-Wan igual es un consenso que todo el mundo tiene ganas de que le vaya bien. No hay ningún hater de Obi-Wan, ¿no? No. Basándome solo en el tráiler, me parece que el tráiler de Obi-Wan, en palabras de algo parecido a lo que dijo Fitchy, vende muchísimo mejor qué es lo que quiere contar que Boba Fett y Mandalorian. Vamos, ojalá esté buenísimo. Es que Boba Fett terminó siendo una temporada más de Mandalorian después. Pero y perdón, ¿no te emocionaste cuando venís viendo Boba Fett y el otro capítulo aparece el mando? Es mucho claro, mejor la serie. La verdad que no. Sí. Crece a morir. Y les tiro un dato que no le importa a nadie. En Rebels creo que aparece el gran inquisidor como un guardia del templo. La voz la hizo el gran, me pongo de pie, Jason Isaacs, que es Capitán Lorca en Star Trek Discovery, la primera season. Increíble. Muy bien. También tenemos noticias de... Sí. ¿Quién me quería decir algo? No, quería... El único hate que le quería hacer es que para mí la cabeza del gran inquisidor no está bien hecha. O sea, el personaje tiene la cabeza alargada. Y esta es una cabeza redondita, hermosa. El único por que gente me como vos, perdón, William Shatner, perdón. No quiere ir a convenciones. No. Es lo único que me molestó, o sea, es una especie que tiene la cabeza de una forma y acá me lo pone como si fuera un humano con los ojitos pintados. Muy bien, después de la columna del experto en cabezas, el señor Bruno, vamos a seguir con este programa porque vamos a hablar también de la serie, no se olviden, que vamos a hablar de God of War, que va a tener serie, esto no está confirmado, ¿no? Fincho sí. Mira, no está confirmado oficialmente porque no hay gacetilla de prensa de Amazon ni nada, pero la serie está en desarrollo. Cada vez que hay una filtración muy profunda, parece, en PlayStation Productions, porque cada vez que han estado con algo en desarrollo, se filtra casi de inmediato. Pasó con la primera serie que pusieron en producción, que fue The Last of Us, pasó con la segunda, que fue Twisted Metal, y pasa con la tercera, que es una serie basada en God of War, para Amazon Prime Video y producida por PlayStation Studios. No es una serie, no es tipo Uncharted, que es como una producción en la que entró tarde PlayStation Studios. No es que compraron la licencia y dijeron vamos a hacer lo que queremos, sino que van a participar los creativos del juego directamente sobre la licencia. Y el equipo que están armando es un delirio. Son Mark Fergus y Hawk Ostby, que son los creadores de la excelente serie de ciencia ficción The Expanse, un gran ejemplo de que se puede hacer buena ciencia ficción con bajo presupuesto. No pude pasar nunca el segundo capítulo, me quedé dormido siempre, pero sé que es buena, ¿eh? Ah, es aburridísima, no, es aburridísima, okay. No deja de ser ciencia ficción, que es un embole por donde lo veas, pero bueno, es lo que es y es lo que funciona. Y tres la verdad o cuatro que veces, ¿eh? Muy no bien. Pasé el segundo capítulo. Sí. Bueno, te puedo decir que me pasó exactamente lo mismo con La Rueda del Tiempo, que es la serie de la que van a sacar el showrunner, Ray Shadkins, el amigo Gelfo, me dijo, che, mirala, es palopa como te gusta a vos.
Y ahí descubrí que soy mucho, pero no soy mucho más cool de lo que creí que era. Porque, viene con tres cafés porque... de regalo para morir del sueño. Me encanta cómo lo pusiste, boludo. Sí, bueno, porque no es... Yo hace... ¿Cuánto fue que hicimos la review de God of War? ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco meses? Ponele. Sí, más o menos. En esa review, tanto Kelfo como yo dijimos lo siguiente. Queremos una sitcom de God of War. Sitcom, sí. Tiene razón. Queremos sí. una sitcom sí. de God of War donde Kratos haga todos los dad jokes que existen. O sea, que haga cosas como... ¡Papá, tenemos que ir a la montaña! Pero todavía no... Y te diga, ¡voy! Y ahí hemos escrito un montón de dad jokes. Sí. Con Kelfo habíamos escrito un montón. Así que yo voy tenemos a tenemos toda una página de datos. Muy exacto. Bueno. Muy bueno. Voy a denunciar públicamente esto. Porque no sea cosa que don Escena Augusto Finocchiaro Prezzi haya vendido nuestras ideas a Amazon y esté en producción la sitcom que Okelfo y yo escribimos sobre God of War. Todo vendido. Dudo mucho que sea esa sitcom. Me encantaría, pero lamentablemente lo dudo mucho porque estamos hablando de los productores de The Expanse, una gran serie increíblemente aburrida, y el showrunner de La Rueda del Tiempo, una serie de cuarta increíblemente aburrida. Entonces no creo que ninguno de esos dos se anime hacer algo que se parezca al entretenimiento. Pero yo estoy seguro que me va a gustar The Expanse. Estoy seguro que me va a gustar. No puedo pasar al segundo capítulo. Lo intenté muchas, Digo lo mismo de La Rueda del Tiempo, de la que vi los primeros 20 minutos y dije, ¿sabes qué, Okelfo? Mira. Seguí robando con tus amigos de Sony Santa Mónica y Journey. Muy bien. Que a vos te gustará tanto el juego, pero acá el único que hace cosplay de Journey soy yo. Es verdad. Él sale ahora, te deja el poncho flotando en el aire y hace ruiditos, hace pipí, pipí con el botoncito. Sí. Más yerpa que nunca. La serie, por ahora tenemos esos datos que son interesantes, son un par de elementos que llaman un poco la atención. Yo no sé si God of War tiene suficiente argumento, aún con 5 o 6 juegos, por lo menos dentro de su línea narrativa principal, aún incluyendo los de PSP, no sé si tiene suficiente argumento como para contar varias temporadas de una serie. No sé realmente si la televisión es algo donde podés manejar la escala. Recordemos que God of War es un juego que partió de la escala. Cada uno de los juegos empieza con sí. un momento increíble que redefine lo que se puede hacer en una consola. La Hidra de God of War 1, uf. La batalla espectacular, ese ascenso al Coloso en God of War 2, la batalla con Poseidón en God of War 3, una cosa increíble que todavía para mí sigue siendo el punto alto de la saga, y las batallas de los primeros del God of War Remake, que puede ser que empiece con un perfil más bajo, pero empieza con esta pelea, con este personaje, con este extraño desconocido, que es una paliza importante. Claro, no, es una violencia mucho más íntima, pero tenés razón, es un gran momento y una gran apertura. Dejando de lado la serie, no chicos, sé. Si quieren cerramos, porque nos va a pasar lo del otro día, nos vamos a ir al carajo. Cerralo, Fichi, si querés, te dejo todo tuyo. Les tiro el checklist rápido. Las series que están en producción ahora de basadas en videojuegos son God of War, sí. Fallout, de los creadores de Westworld con Walton Goggins. Halo en Showtime, que está a punto de estrenarse. Series que están en distinto nivel de desarrollo de Vampyr, Disco Elysium, Resident Evil, Final Fantasy, Watch Dogs, Cyberpunk y una de Twisted Metal, que es una comedia de media hora para Peacock con Anthony Mackie de Falcon haciendo el protagonista y quién sabe quién. Pues a nada. O sea, no le tengo fe a nada de eso que nombró Peacock. A nada. Tengo toda la fe. Confíen. Van a ser todas malísimas. Van a ser todas malísimas y todos vamos a estar acá sentados puteando con cada una de esas, porque por lo menos el capítulo 1 vamos a verlo de todas. Sí. Vamos a pasar de tema para que entre todo el día de hoy. Tenemos todavía que hablar de varias cosas, pero un tema muy importante esta semana fue lo que pasó con el hackeo a Mercado Libre, con el robo de datos de Mercado Libre. Jorgito, estuvimos hablando mucho de esto, hicimos columnas en prácticamente todos lados. ¿Pero qué fue lo que pasó? Para ponernos en contexto. Te lo cuento en contexto. Contexto para los que no hayan estado leyendo las noticias en las últimas dos semanas, o en realidad una semana. Hay un grupo de hackers de lo que se denomina en la jerga Black Hat o sombrero negro, o sea, hackers, crackers en la vieja época, gente que se dedica a atacar empresas de forma ilegítima, llamémosle, no para reportar bugs o errores ni nada, sino para robar y después pedir plata a cambio o intimar a las empresas. Este grupo de hackers se llama Lapsus, con un signo de dólar al final. Hace una semana dijeron que habían hackeado Nvidia.
y dijeron que si Nvidia no a cambio no les daba $1,000,000, iban a liberar un montón de información que tenían. Liberaron una porción de esa información, entre eso liberaron el código fuente de DLSS, el sistema de superescalado de Nvidia, liberaron código fuente de los drivers, liberaron datos de usuario de empleados, liberaron un montón de cosas de Nvidia, con lo cual quedó clarísimo que el hackeo era real. Entre otras cosas, liberaron en el código fuente el sistema que usa Nvidia para evitar que los cryptominers usen las placas de Nvidia para minar criptomonedas. Terrible, como lo quieras ver. Sí. Bueno, irónicamente, entre otras cosas que sucedieron como beneficio, digamos, para la comunidad, obviamente yo estoy completamente en contra de eso, pero le sirve a alguien, le dijeron a Nvidia que si no sacaban drivers para Linux oficiales open source, iban a publicar, y además del $1,000,000, iban a publicar todo lo que tienen de ellos. $1,000,000. Sí, fue muy doctor malito, ¿no? Es tipo, sí. $1,000,000. ¿Cuánto debe haber pagado personal por cuando hackearon a personal hace poquito? No sé, pero compraban un par de NFTs, se los vendían a un par de millonarios a medio salame y hacían más plata. Sí. Cuestión que lo gracioso es que como liberaron el código fuente de los drivers, básicamente ellos, es posible que en la comunidad aparezcan gente que anónima pushe código mejorando el código de los drivers open source para Linux. Así que veremos qué pasa en el futuro. Bueno, pasan un par de días y dicen, ¿a quién seguimos hackeando? Y salen con Samsung. Ahora llegamos a la encuesta. Primero. Salen con Samsung. Y con Samsung publicaron 10 veces más contenido hackeado que del de Nvidia. Liberaron todo el código fuente del Android específico de Samsung, que uno dice, bueno, Android es open source. Sí, Android es open source, pero Samsung tiene Bixby, tiene el sistema este de bloqueo seguro, el sistema de huellas dactilares. Liberaron todo. Samsung obviamente está corriendo atrás tratando de shieldearse de todo lo que se venga sobre eso. Y después de eso publicaron una encuesta, porque este grupo usa un canal de Telegram para comunicarse, es la única red social, entre comillas, que tienen, en donde dijeron, bueno, ¿de cuál quieren que les contemos el próximo leak? ¿Vodafone o Mercado Libre, ¿no? Entre las dos grandes. Y la gente votaba. Será el segundo, Mercado y terminaron Libre, votando terrible. Vodafone, ¿no? O sea, hoy se conoció el resultado, terminaron votando Vodafone. Todavía no sabemos qué pasó con Vodafone. Pero con Mercado Libre, mientras tanto, apenas se conoció la encuesta, todo el mundo salió a decir, che, ¿qué onda? ¿Ya hackearon a Mercado Libre o van a hackear a Mercado Libre? La cuestión es que Mercado Libre, como cotiza en bolsa, y no solo cotiza en bolsa, sino que se dedica a medios de pagos, entiendo que está obligada a emitir un comunicado avisando qué es lo que pasó en la bolsa estadounidense. Y en el comunicado dijeron que tuvieron más de 24.000 repositorios de código fuente comprometidos y 300.000 datos de usuarios. Pero no passwords, plata, sí. No acceso a Mercado Pago. Dijeron datos personales de 300.000 usuarios. Ahora, esos datos se pueden usar. Claro, eso para ir redondeando, contanos para qué sirve lo que robaron. Estas dos cosas que robaron, los repositorios de código fuente y los datos personales, el tema de los datos personales lo pueden usar más que nada para hacer phishing targeteado, sí. Tienen tu nombre, o sea, suponiendo, ¿no? Acá estamos empezando en el guessing, dependiendo de qué es lo que se hayan robado de datos personales. Pueden usar tu nombre completo, si tenés una tarjeta asociada a tu cuenta o no, tu dirección, dónde vivís, etcétera, para hacerte un phishing en el que vos, que tenés una tarjeta Visa asociada a tu cuenta, hace clic acá a loguearte porque tenemos un problema. Y con el código fuente es otro el problema. Mercado Libre dijo que efectivamente le copiaron estos 24.000 repositorios. Eso es un montón. Especulo que son todos. Especulo que es el 100% de los repositorios porque es un montón. 24.000. Para que se den una idea, los repositorios de código fuente son algo así como un Google Drive. Sí. Del código fuente de las empresas, ¿no? De cómo funciona la aplicación. De Mercado Libre, de la página. Y la estructura vendría a ser. De todo. Claro, ahí vos tenés los algoritmos de cómo se publican las cosas en el sitio, tenés los algoritmos de seguridad del doble factor, tenés los algoritmos de cómo calculan cuánto te paga por día según las inversiones, o sea, ahí están los algoritmos de todo seguramente. ¿Y cómo lo usan? Con lo cual es un peligro porque ahora toda esta gente tiene
conoce qué hay del otro lado de la pantalla para intentar abusarlo. Y conoce qué hay del otro lado de la pantalla para intentar abusar a los consumidores, a los usuarios finales, ¿no? O sea, ahora no solo sabe los datos personales de 300.000 usuarios, sino que encima sabe cómo es la estructura de la página, dónde haces clic, qué pasa del otro lado. ¿Qué pasa cuando subís 100 pesos? Algo, claro. ¿Cómo se carga? ¿Cómo se verifica? ¿Cómo es el sistema antifraude? Porque uno de esos repositorios va a ser el código que tenga todo el algoritmo de cómo se chequea una tarjeta para ver si es un fraude, todos los algoritmos de cómo se chequea un pago para verificar que es un fraude. Trabajé en empresas de e-commerce. .com de este tipo, les aseguro que funciona así, que vos tenés un repositorio de la gente de seguridad donde tenés todos estos algoritmos que vos usás para verificar con terceros, con otros sistemas, con la red de Prisma, si una tarjeta es verídica, si la compra es falsa, si la compras con una tarjeta adulterada, robada, lo que sea. Es un tema. Tengan doble factor en todo. Sí. Siempre doble factor. Y más que nada, no hay que creer en nada de lo que te llegue ahora de Mercado Libre, que sea un doble chequeo también en eso. No hagan clic absolutamente nunca en la vida, hagan clic en un mail que les llega de ninguna, no importa qué empresa, hagan clic en un mail que les diga hagan clic acá para loguearse y ver algo. Si a ustedes les llega un mail de Mercado Libre, de su banco, de lo que sea, diciendo che, tenemos un problema, logueate al home banking, ustedes van, abren el browser y ponen la URL del home banking. Sí. No hacen clic en el mail. Perfecto, nosotros vamos a ir a una micro tanda. En el bloque que viene vamos a hablar de los precios del S22, vamos a hablar de lo que pasa en Rusia con los videojuegos y de muchísimas cosas más. No se vayan, queda media horita de Cultura Geek, ya venimos. It's all about humanity. Todo el gaming se vive en Flow por el canal 601. Mira los mejores momentos de los torneos más importantes del país traídos por Flow Gaming XP. Además, encontrá entrevistas exclusivas y el detrás de escena de los jugadores de Isurgos. Seguimos en Cultura Geek, arrancamos el último bloque de este programa y vamos a hablarte primero de tecnología. Seguimos con tecnología después de que Jorge nos asusta a todos diciendo nunca más compres en Mercado Libre porque vas a morir. Bueno, no es tan así. Le mandé un mensaje a un amigo de sistemas diciéndole esta semana me parece que salgo con gorrito de aluminio a la calle porque ya no se puede confiar en nadie. Vamos a hablar ahora junto con Bruno, vamos a hablar de Samsung. Samsung lanzó en Argentina sus últimos equipos. La semana pasada estaba la preventa, habíamos hablado, especulamos de cuánto podían llegar a salir. Y ya están a la venta en Argentina los S22. Está el S22, el S22 Plus o más y el S22 Ultra. Los precios de cada equipo están... A ver si les parece mucho o poco. Me gustan los nombres estilo Street Fighter. Es que ahora los nombres son todos así. Lo que hay que explicar primero es que el S22 y el S22 Más son dos teléfonos muy similares a lo que había sido el teléfono antes, al S21 por ejemplo, y donde realmente cambia la estructura es en el S22 Ultra, que ahora es un Note. Es un teléfono muy potente, con un procesador recontrapotente, con 12 GB de RAM, 256 de disco, con una cámara espectacular que es muy parecida a la del S21 Ultra, con un nuevo software y algunas mejoras, y tiene lápiz incluido. ¿Van a continuar el Note? No, Note murió acá. Tiene sentido que lo converjan. Ya murió. Lo que era Note va a pasar a ser Fold, y lo que era Note regular va a ser el S21 Ultra. Van a dividirlo entre esas dos. Lo que es más alto va a ser ahora los Note, que son los Ultra. Pero vamos a hablar de precio, porque es hermoso, viene sin cargador, ya de por sí una negativa tremenda, pero en Argentina por lo menos Samsung hace algo distinto y te da un montón de cosas por comprarlo. Vamos a hablar de precios. ¿Cuánto sale el S22? El S22 sale 150.000 pesos en Argentina. Estamos hablando que un gama alta más o menos igual de potente, un poquito peor, en Motorola está 110. Este es un teléfono caro. Estamos hablando del más barato de todos. El S22 Más sale 189.999 pesos. Y el S22 Ultra, 230.000 pesos. Son $1,000. Mil y pico, $1,050. Iba a preguntar porque no tengo idea de cuánto es. Son $1,100, ponele a dólar blue. Depende de la cuenta que hagas. Sí. Es un teléfono muy caro el S22 Ultra. Sea, es una moneda. Vale,
vale el doble de lo que es el camarada moto. No, porque por ejemplo, el Motorola gama alta, que es semejante al S22 común, está en Estados Unidos $900. No me fijé cuánta distancia hay con el Galaxy. Yo tengo el Galaxy A52. No, los A son mucho más baratos. Claro, es que no, me refería a diferencia de especificaciones técnicas, no me fijé. Sí, entre eso y la internet está mal Canadá, parece. Sí. Es que no me gusta gastar en celulares. De hecho, me compré la 52 porque me parece una bestia, sí, técnicamente. ¿De qué te fuiste de vacaciones? Decí la verdad, te fuiste en camión a Ottawa, ¿no? Sí, estos son de los camioneros quejándose. Fui en colectivo a Niágara. Bueno, pero hablando de esto, la verdad de la milanesa de estos teléfonos es que hoy un gama media puede cumplir con absolutamente todo lo que necesites de un teléfono. ¿Querés jugar a juegos en alta? Vas a poder. ¿Querés tener buena pantalla? Vas a tener. ¿Querés tener lapicito? Vas a tener. Los Galaxy S son teléfonos de lujo. Estamos hablando de, inclusive te diría, más lujo aún que un usuario de iPhone comprándose el iPhone Pro. ¿Por qué? Porque ¿este viene con el nuevo micro? Sí, viene con el nuevo microprocesador, el Gen 1. El Gen 8.1. Y lo que pasa con estos teléfonos es que el que se lo va a comprar, se lo va a comprar porque quiere tenerlo. Porque quiere tener lo último, lo mejor, lo que es más flasherito, lo que viene mejor construido. En la practicidad del teléfono no va a haber muchísima diferencia con un gama media alta. Los Galaxy A más fuertes son muy similares al S22. Igual que un Motorola es muy similar al S22. 100 y pico de lucas vas a pagar por uno de esos. 160 hasta 230 por un S22 Ultra. Estamos hablando de que es la gran Apple. Volvemos a que Samsung se metió en la gran Apple. El teléfono más innovador, el más potente, el más futurista, el más que tiene todo, bueno, lo vas a comprar solo porque tenés ganas de comprarlo, no porque esté cubriendo una necesidad real del público. Dicho esto, es espectacular. Tiene todo lo que puede tener un teléfono, funciona increíblemente bien, pero es mucha guita, es darse un gusto tremendo. Y lo que sí tienen, que es algo que antes no pasaba, es que hoy vos saltando de una generación en una, por ejemplo los iPhone, no conviene comprarse siempre el del año que viene. Conviene comprarse 2 años para adelante. Samsung acá cambió un poquito, porque realmente el Ultra este tiene muchas cosas distintas a lo que tenía el Ultra anterior. No en hardware, sino en prestaciones. Ahí hay que ver qué uso le puedes dar. Yo, por lo menos en lo personal, creo que es una aberración que no traiga cargador. Porque si estábamos diciendo que comprarte el S22 Ultra es lo más premium que puedes tener en el mundo, que vas a tener lo mejor de todo lo que existe, dame un cargador. Yo te acepto, claro, que no traiga cargador. De 40 pesos. Yo te acepto que no traiga cargador si toda esta gente se junta y hacen por fin el estándar de carga para celulares. Pero como quieren competir con la velocidad de carga y todo eso, no lo van a hacer. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Dicho esto, en Argentina se pueden comprar en 12 cuotas y se pueden comprar con varias cosas. Primero el plan canje. El plan canje significa que vos vas a dar tu teléfono, el que tengas, y ellos te van a dar plata por ese teléfono y te la van a descontar del valor final. Hasta 100 lucas te toman, depende de qué teléfono ofrezcas. ¿Vos habías ofrecido el tuyo, Bruno? ¿Te habías fijado? No, el mío ya no entra. Ya no entra. No me acuerdo quién me dijo que le tomaban. Vane. Vane de Cultura Geek había ofrecido el S20 FE y le habían dado 80 lucas. Yo creo que igual te conviene venderlo por otro lado a ese teléfono. Puedes sacar un poco más. Pero bueno, si uno se quiere sacar de encima el problema, Samsung como que te lo soluciona bastante rápido. Y otra cosa más que viene con los vouchers, viene con el S22 y el 22 más, viene con un voucher de 25.000 pesos que lo podés cambiar por un Galaxy Watch, por pagando el extra, por gratis con un Wireless Duo, un SmartTag y una funda de silicona, o por auriculares los Buds 2 y con un cargador de 25 watts, o el Galaxy el Ultra viene con vouchers también 25 que incluyen, lugares. Claro. Ese es el de 25, perdón. No te llega, no te alcanza para comprarte el reloj. Tenés que poner. No, ninguno de los dos te alcanza para comprar el reloj. Con el de 35, que te compras el Ultra, tenés que poner 9 lucas de diferencia. Y con el S22 y el 22 más, que son 25 lucas, tenés que poner 15 lucas de diferencia. Igual, yo sé que me la llevé muchísima plata, pero 9.000 pesos el reloj, el Galaxy Watch 4, es muy barato. Sale $350. Sí. Estamos hablando de, sí, chicos, esto si lo vas a usar, plata. Esto es muchísimo. No, plata. Si ¿okay? te vas a comprar ese teléfono, claramente se entiende que tenés 9.000 pesos más para comprarte el reloj. Yo creo que si compra el TC22 Ultra, le va a resultar barato comprarse el Watch por 9.000 pesos.
creo ahí que podría haber estado incluido el reloj. Son cositas que decís, ¿por qué 9 lucas? 9 lucas. Lo hubieses puesto 245, 235 con el reloj gratis y era lo mismo, ¿o no? Bueno, no sé cómo manejan los precios. Si llegabas a anotarte en la preventa y lo conseguías en la preventa, te venía con el Fit 2 de regalo. Y el voucher y además el plan canje y todo eso. O sea, que ibas a tener dos relojes. Uno para cada mano, como el Diego. Y por ejemplo, si vos no querés pagar extra y te querés quedar con lo que viene gratis, te viene con el cargador triple que carga reloj, auriculares y celular, todo wireless. Viene con los smart tags, que son los rastreadores. Viene con el cargador del auto y viene con la funda. Todo eso incluido, ahí sí se siente algo más premium la compra que estás haciendo. Pero sigue sin venir sin cargador regular. Ni siquiera en esa promo. Sí, con el cargador inalámbrico. Por favor. Por dame favor, un cargador, basta Fichi, de esta quijotada de los cargadores. Dame un cargador, Fichi. Es la nueva realidad. No me importa. Te doy un cargador. Andá a Mercado Libre. Te lo pedí por full. Andá a Mercado Libre, pero cuidado con la cuenta. Cuidado con la... Sí, me van a cargar. Yo acá lo voy a bancar, Augusto. Tengo voy a bancar a tres cargadores de Samsung. Liberen los cargadores. Hashtag free de cargadores. Igual también, para ver. Obviamente lo que digo es una boludez, puede ser. Porque teniendo los cargadores inalámbricos en tu vida vas a volver a enchufar el teléfono a un cable. Eso es verdad. Usás el inalámbrico y listo. A mí me gusta. Estuve probando el teléfono. Es una bestialidad. Es hermoso. Obviamente, para los que lo pueden pagar. Y hay que ver también cuántos va a haber en Argentina. Porque son teléfonos que son muy requeridos, muy solicitados. Por la gama alta de la gama alta. Sí. Por esa gente que lo puede pagar y que lo quiere pagar. O por el clase media como nosotros que se quiere dar un gusto. Yo entro en ese lugar. Yo compraría este teléfono si pudiese. Y creo que se acaban rápido. Y estas promos son con la primera camada. Después el teléfono ya no viene más con los vouchers y toda la bola. Así que los que quieran invertir en un teléfono de estos, es ahora, porque viene con todo esto incluido, que está bastante bueno. La verdad que los regalitos que vienen incluidos están buenos. Viene en cobre, en verde, en negro y en blanco. El verde está espectacular. Y el cobre es igual al Note 20. El mismo color. Ese es un guiño como, este es el Note, ¿no? Es como que es el nuevo Note, guiño, guiño, para mí. Sí, lo que hicieron es, empiezan a achicar, ya lo hicieron en su momento con el J y con el A, que sacaron la línea J y la fusionaron con la A, sí. Y ahora están haciendo que el tope de gama que antes era los Note, van a ser todo lo que es Flip o Fold. Todo lo que sea Fold, sí. Y el Note se metió en la gama más alta de cada S, exactamente. Es que inclusive los Ultra son más potentes en cámara y en procesador, lo mismo que los Fold, pero lo más potente que vas a conseguir es el Ultra, el 22, 23, 24 Ultra. Y ahora es también el Note, por ende, el Note lo mataron. No va a haber una evolución intermedia entre años, porque antes era, salía el Ultra, salía el Note y salía de nuevo el Ultra. Ahora es. El Ultra, la cámara. ¿Ustedes se acuerdan en los 2000 cuando medíamos los celulares por cuántos megapíxeles tenía la cámara, ¿no? Entonces vos decías, no, me compré uno de 2 megapíxeles. No, ahora tengo este Sony Ericsson que tiene 4 megapíxeles y las fotos ya no son tan horribles, son más o menos horribles. No, y así fuimos avanzando. Ahora estamos hablando de que el Mi A52 es de 64 megapíxeles. El S22 Ultra, la cámara principal es de 108 megapíxeles. Es una animalada. Aparte es una segunda generación de 108 megapíxeles que arregló todos los problemitas que tenía la versión anterior. La frontal es de 40 megapíxeles. Nunca te vas a ver los poros de la cara tanto detalle. Nadie es tan lindo como para merecerse esa cámara. No, totalmente. Lo que sí tiene de bueno es lo demás, el tema de los focos, cómo graba video, el 4K. Tiene varias cosas que para los videos casuales están buenísimos, que cuando vos filmás, por ejemplo, estás filmando un grupo de personas... Filma en 8K. Filma en 8K, pero ¿para qué lo creen? Lo puede ver en ningún lado. Pero cuando estás filmando a alguien, detecta el software que hay más gente alrededor, entonces abre el plano solo para que entre más gente y lo cierra cuando hay menos gente. Son un montón de cosas. Yo quiero todo excelentes. Lo contrario. Yo trato que no se vea la gente siempre que saco solo vos. Pero bueno, recuerden los precios. $229 el Ultra es muy caro. Son $1,000+ en Argentina. En Estados Unidos sale un poquito más caro si lo compras cash. Eso es lo único que podemos decir como diciendo, bueno, es para todo el mundo. No es que Argentina es carísimo en este caso. Los que lo quieren, aprovechen la promo porque para mí se van a acabar enseguida. No sé cuántos pueden traer, no sé qué número de ventas tendrán en estos teléfonos. Yo siempre lo vi más como una demostración de poder de Samsung de lo que pueden dar sus teléfonos. Es eso igual. Buscar al público en general. Yo creo que la serie Galaxy S la venden también porque es eso, es una demostración de poder jugar contra Apple. Sí. O sea, el resto de las marcas están peleando el budget phone y ellos están ahí para mostrar, mirá,
nosotros, si no querés un iPhone, nosotros somos la posta en Android. Sí, totalmente. Y hablando de quién tiene la posta, vamos a hablar con Ficinescu, porque pasó algo en Rusia. Podemos decir que fuimos pioneros de todo esto nosotros, ¿no? Pero Rusia está metiéndose... ¿Cómo que no? ¿Vos no fuiste al Parque Rivadavia? Jamás. Bueno, pensé que decías por mi estadía en Kiev, pero... No, por favor, eso no, sigue siendo un secreto. Pero contanos, ¿qué está pasando en Rusia, Fichi? Mira, una cosa muy particular, que tiene que ver con la historia rusa y con la historia de la tecnología en los países emergentes y del bloque comunista, del bloque enfrentado a los Estados Unidos, que pasó en los 80 y amenaza volver a pasar. El gobierno ruso anunció, no como una medida oficial, sino como algo que se está considerando, que como respuesta a las sanciones comerciales que está recibiendo, no tiene otra que apartarse de acuerdos internacionales y para software y cosas que no estén disponibles en una alternativa rusa, legalizar la piratería, básicamente. Decir, bueno, si vos no... por ejemplo, vos usás Photoshop y no tenés una alternativa rusa a Photoshop, legalmente podés piratear Photoshop. Nadie va a detener ese acto de piratería. Es algo un poco sorprendente que un país y un país de 150 millones de habitantes esté considerando básicamente legalizar la piratería, pero parece que se extendería no solamente a la piratería de software, sino a la propiedad intelectual en general. Entonces, si vos querés copiar una película, vas a poder copiarla. Y yendo un poco más allá, si no hay una traba legal, si vos a estos 150 millones de rusos que dentro de poco no van a tener forma de acceder a nada del exterior a través de su propia economía, si vos decís, bueno, quiero vender un DVD pirata en un kiosco, en un local, en un videoclub, no sé si todavía existen, quizás en Rusia sí, vas a poder hacerlo. Vas a poder copiar la película y venderla sin ningún problema. Claro, el tema es online, ¿no, Fichi? ¿Cómo se da todo esto en el online, en el mundo de los torrents, en el mundo de las páginas de descarga? Bueno, vi gente que decía que se puede dar, no sé, Fichi, ¿qué pensás? Que se puede dar una situación graciosa, porque es como la gracia, entre muchas comillas, de la piratería es la libertad que te da. Pero sin embargo, una piratería regulada por el Estado sería como una cosa bizarra de está bien, levantamos un sitio de torrents o te permitimos tener un sitio de torrents, pero solo podés tener torrents que de cosas que son afines o nos benefician a nosotros. No sé, como que se puede dar una situación media rara. No hay ningún tipo de beneficio ni nada por el estilo. Es es la propiedad intelectual de los países que están sancionando a Rusia, no es propiedad que Rusia va a defender. Básicamente es eso. Lo que vos quieras. Yo solamente quiero decir que esto es literalmente el argumento de One Piece. Bueno, el silencio más largo de la historia. Siguiendo con la noticia y cortando esa interferencia extraña que la verdad que creo que pocos entendimos, es una cosa que puede ser llamativa y que puede resultar en el nacimiento de una especie de industria paralela. El ejemplo más claro que hay es la industria china y taiwanesa en los 80s. Si recuerdan, en los 80s China, quien o no respetaba los copyrights de otros países. Yo tengo a Froggy Jr. porque Atari no llegaba a Sudamérica. Tampoco lo respeta. ¿Viste los aviones de guerra chinos? Son todos copiados de los Yankees. Están buenísimos. Y seguro andan mejor, son más baratos y son más livianitos. Sí. Pero nuestro ejemplo más claro, que habla Jorge de la Froggy, pero el ejemplo más claro es lo que pasó con Nintendo y su Famicom. Nintendo hizo su Famicom en Japón, fue un éxito. Nintendo vendió esa Famicom a Estados Unidos como la Nintendo Entertainment System. Y en China, se produjo en China y en Taiwán, se produjo de forma completamente pirata y completamente legal, por lo que se pudo comercializar, se pudieron hacer fábricas abiertamente que estaban produciendo estos Family Games piratas, y fueron los que se exportaron internacionalmente. Obviamente en ese momento Nintendo no tenía la escala como para defender su marca. ¿Pero cómo aplica el resto del mundo esto nuevo, Fichi? Porque eso, por ejemplo, hoy no podría pasar. Si uno tiene un producto que está pirateado localmente, al entrar al país como un producto que es la licencia de otro, se bloquea. ¿Cómo pasaría ahora con...? Imagínatelo en términos de software. Hoy tenemos
distintos hardware y distintos software que es muy difícil de craquear, muy difícil de hackear. ¿Por qué? Porque no es imposible, nunca es imposible, porque siempre termina apareciendo ese hack. Pero las empresas que trabajan, los hackers y los crackers y los, ¿cómo se llamen? Los programadores, básicamente, porque son esos, son programadores, que trabajan para lograr romper estas defensas, no tienen ningún incentivo real para hacerlo. Fíjate lo que pasó con la gente de Team Executor, el equipo que hizo este chip que permitía piratear la Switch. Esta tecnología les ganó, no les ganó una cantidad importante de plata, porque realmente no hicieron los millones que Nintendo decía que habían hecho. El tipo que está en la cárcel ahora durante años hizo $350,000 a lo largo de 5 años. ¿Le dejarán jugar a la Switch en la cárcel? ¿Cómo? ¿Le dejarán jugar en la Switch en la cárcel como premio a lo de Nintendo? ¿Le habrán mandado una? Sí, pero sin juegos. Hackea la voz. Lo que puede pasar es que si vos tenés un país de 150 millones de personas en la que tenés un incentivo comercial por romper estas barreras de seguridad, por ejemplo, la protección de nube, por ejemplo, la protección de seguridad de Xbox Series o de PlayStation 5, si vos tenés esa capacidad, porque en Rusia existen millones de PlayStation 5 y millones de Xbox Series, y si vos decís, bueno, si vos mañana podés hacer un chip en Rusia y podés venderlo abiertamente, ¿cuánto puede tardar ese chip, como pasó con las Family Games de Taiwán y de China, cuánto puede tardar ese chip en viajar al resto del mundo? Especialmente cuando vas a estar en un país que básicamente te va a proteger por estas sanciones. No, y encima, a de acá eran más baratos y a veces hasta mejores, porque mi Family Game, que creo que era la versión de Taiwán, local ahora, eso es lo que cambia, venía con juegos integrados. Sí. La presentación local de del dueño de la licencia, por ejemplo. Vamos al ejemplo de que pase con PlayStation. Que los rusos saquen una Play 5 que se pueda chipear, hackear, tachar. Yo quiero entender. Si la empresa cortó relaciones con Rusia esta semana, si Nintendo corta. Nintendo tiene oficinas oficiales en Rusia, pero si Nintendo corta relaciones con Rusia, desmantela esa oficina de momento, temporalmente, lo que sea, y Rusia permite que esto avance y se venden Switch paralelas hechas para afuera, no va a pasar. Para mí, para afuera no va a llegar a salir. No, para afuera no va a pasar legalmente, o para afuera va a pasar por lo bajo. Pero ¿cuánto tardan en pasar estas cosas por lo bajo? El gran problema es que no existen. El gran problema es que no se pueden producir en masa, porque son ilegales en todo el mundo. De repente ya no son ilegales en todo el mundo. Pero Augusto, vos en AliExpress podés comprar consolas que vienen con emuladores de Play 1, de Play 2, de PSP. Sí, seguro. Claro, pero en AliExpress no podés comprar emuladores, no podés comprar Executor, por ejemplo. Eso, hay una cierta barrera en China y hay una protección de propiedades intelectuales de empresas que tienen representación en China muy grande. Cuando todas las empresas del mundo deciden poner esta barrera a Rusia, generan un incentivo comercial paralelo, que es complejo, que puede ser finito, o sea, puede ser que no dure mucho, puede ser que estas sanciones se levanten, puede ser que haya un cambio de régimen en Rusia, pero ¿cuánto pueden tardar estos equipos, que sabemos que son equipos increíblemente capaces, de gente que trabaja en ransomware, de gente que trabaja en seguridad informática? Hay empresas muy grandes de software en Rusia. Empresas que están incentivadas por el Estado. Si vos incentivás, no por el Estado, pero por la empresa privada, y decís, algún chanta ruso dice, yo voy a producir esto en masa, lo voy a poner en un container que salga flotando y quién sabe lo que alguien pasa. Alguien lo agarra, claro. Si eso puede llegar a pasar, que claramente puede llegar a pasar aún con las cadenas de distribución rotas como están ahora, sí creo que puede ser algo que termine afectando de una forma importante a empresas. Y con respecto al cine, la base que ya, con respecto al cine, Fichi, porque hoy uno dice, no, bueno, el cine y las series en Rusia se van a poder piratear. Primero, Netflix se fue. O sea, ya estamos de acuerdo que no le importa ese mercado, ¿no? Porque Netflix canceló todo el tipo de usuarios dentro del territorio ruso. Sí. ¿Cambia en algo esto que se pueda piratear legalmente? Si la gente que lo pirateaba, ¿la va a piratear igual o no? Yo creo que un impacto muy grande que pueden tener. Yo no creo que tenga que los consumidores rusos tengan impacto en las cosas que se pueden instalar standalone. Sí van a tener un problema con todo el contenido que hoy en día cada vez más es software as a service.
o servicio as a service. Fortnite. Yo recién estaba pensando si Steam baneó a Rusia o no, porque nos quedamos sin jugadores de Counter-Strike si baneó, si baneó a Rusia. Sí. No, pero a ver, ¿y qué puedes hacer? Porque Netflix, por ejemplo, eligió no tener más usuarios, ¿no? Claro, pero ahí no hay piratería que te saque. Epic no dijo nada. O sea, vos... ¿No? ¿O sí? Las empresas que están basadas en China o tienen inversión fuerte de empresas chinas, generalmente se están manteniendo al margen. Las empresas que están relacionadas con tecnología más lúdica, pues están un poquito al costado. Sí. No tengo la lista actualizada a mano, pero sí son cada vez más. Sí, EA no vende más sus productos, ni siquiera a través de Steam ni servicios paralelos. Y con Steam había algún tipo de medida. No sé si medida de no vender completamente, pero sí hay algunas medidas limitantes. Por eso, me parece que en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué haces como consumidor ruso? Particularmente si vos no tenés ningún interés en la aventura militar de Putin en Ucrania. Te están poniendo en la nuca igual, pero bueno. Sí, es una forma de generarle presión al gobierno, haciendo infeliz la vida. No, al gobierno, no. Es una forma al pueblo, para que vayan a quejarse. Claro, pero digo, están usando como proxy a la gente. Sí. Pero es lo que vienen haciendo históricamente, y sabemos que eso no tiene ningún efecto. Esto no tiene nada que ver con la gente, ni tiene nada que ver con... Sí, no, los bloqueos no son nada nuevo. Los bloqueos no son nada nuevos, y los bloqueos son históricamente poco efectivos. No pasó en Irán, no pasó en Cuba, y obviamente no pasó en Venezuela. No hay, no existe que las sanciones... Uh-huh. Las sanciones lo único que generan es bronca a lo que efectúan. Yo lo que te voy a decir es que las sanciones están mal aplicadas. Porque si vos crees que derroquen a Putin en 15 minutos, tenés que generar un baneo masivo en Xvideos, Pornhub y todas páginas similares. Y en ese mismo momento, 3 minutos después, Augusto, Putin deja en un helicóptero el Kremlin. Augusto, el 90% del contenido de Pornhub y Xvideos se genera en Rusia. Ah, no sé, yo te di la solución para banearlos. Yo te dije cómo se termina la guerra y ahora vos no querés. ¿Te das cuenta? Vos sos yanqui también. Es así. Bueno, pero para cerrar, Fichi, igual tenemos tiempo, podemos expandirnos. Qué bien que manejamos el programa hoy, chicos. Te quedamos 9 minutos. Increíble. Una cosa espectacular. Me callaste 6 veces, Augusto. Pero para llegar a esto. Peleamos, para llegar a esto. No hablamos de tópicos sensibles hoy, como por ejemplo Pokémon. No. Podemos hablar de la guerra, mientras pero tanto, de Pokémon no. Mientras tanto, derivado de todo este tópico, yo estoy leyendo que un montón de estrellas porno de Pornhub de Ucrania y Rusia estuvieron subiendo videos pronunciándose en contra del conflicto. Pero realmente importa. Los viste todos, análisis por las dudas. Profundo del tema. Sí, sí. Pero Pichi, ¿qué pasa con el cine y las series en Rusia entonces? ¿Cómo crees que va a ser? Mira, yo creo que no va a afectar en lo más mínimo, porque vos lo ves con Nintendo. Nintendo es una empresa que busca litigar a piratas. Netflix, si quisiera, o sea, si realmente quisiera ir contra la piratería, quisiera ir contra los sitios de piratería que usa Okelfo, porque obviamente todos los demás somos legales acá. Obvio. Claro. Okelfo es el único que muestra su rebelión contra el capitalismo. Trato de hackear los gachas. Bueno, esperemos que Rusia nos permita algún hack para Genshin y Dissidia. lo que no creo que lo afecte en lo más mínimo, y también hay otra cuestión que me parecía muy graciosa, y porque había teorías alrededor de esto, que es que no es que Rusia va a permitir que no va a permitir que te demanden por piratear productos, sino que no va a defender la propiedad intelectual. Claro. Técnicamente, y esto es maravilloso, técnicamente, si vos quisieras hacer tu Spider-Man ruso, podrías hacerlo. Muy bueno. Y sería maravilloso, como recordaremos todos los que vimos el Star Wars turco o el Superman hindú con 3 horas de números musicales. Así que, ¿sabes? Por favor, los que no sabían, googleen los números musicales del Spider-Man India 80. ¿Sabes qué creo que va a abrir esto? A que van a usar, se van a colgar de un montón de marcas que estén en fama. O sea, le van a poner Star Wars a todo. Básicamente, totalmente. Aunque el producto no sea Star Wars, pero porque no van a tener ningún tipo de punitorio ahora. Van a terminar haciendo un especial de Navidad, inclusive, para Star Wars, algo impensado. Sí. Sí, sí, y hacerlo viajar al pasado y simular que era una producción oficial de Lucas. Claro, tremendo. Todo para hacer esas barbaridades. Bueno, muy bien. Bueno, piratería legal en Rusia. Va, no legal. No es legal, no es que es legal, sino que no me importa. Ilegal tampoco. No es ilegal. Claro, no es ilegal. No es ilegal. Haz lo que quieras.
Muy bien, tenemos una última noticia también para contar rapidito. Se anunció un evento en Argentina que se va a llamar la Gamergy, que es una especie de evento con eSports, música, stands. Va a ser similar a lo que era la Argentina Game Show, creo yo. Ellos dicen que va a ser distinto. Pero que en ese contexto, el 16 de abril, se va a jugar en Argentina la final de la LLA, que es la Liga Latinoamérica de League of Legends, que es la que está radicada en México. Hace, bueno, en realidad nunca se jugó la final de la LLA en otro lugar que no sea Chile o México. Y ahora, bueno, viene a Argentina de manera presencial. La empresa espera tener 16.000 personas por día, pero al estadio entran 5.000. Por ende, que una cosa es la gente que va a estar paseando dentro del evento y otra es la que va a ver la final de la LLA. Así que los que van a querer ir tienen que sacar entrada, está incluida la entrada. Pero creo yo que es algo muy copado tener de nuevo una final de un torneo continental de eSports de manera presencial y en Buenos Aires. Al que le gustan los eSports está bueno ir. Sí. Me imagino que si juega un equipo mexicano contra un equipo, qué sé yo, de otro lado, y mucha gente no va a querer verlo, pero bueno, es un torneo importante. Es la final de la apertura, no sé, yo lo voy a ir a ver. Recuerden que esto es 16 de abril, las entradas están dentro de $1,000 a $4,000. Si querés ir un día solo y querés ir el día de la final, si la sacás ahora creo que eran $1,500, si no después sube a $2,000 y todo el fin de semana valía $3,500. No sé si está mal o está bien, pero una entrada de River vale, dos horitas de River vale muchísimo más caro, así que creo que no está tan mal. ¿Estamos como para ir a un evento presencial ya? Yo creo que sí, ya pasó la pandemia, ya está, ¿no? La pasó entre comillas. ¿No? ¿Vos decís que sí? No. ¿Vos fuiste en estadio? ¿Al cine ya fuiste? Yo ya fui al cine, ya viajé, acabo de viajar en avión. ¿Se siente feo? Decime si no es incómodo viajar en avión. Es incómodo, se siente feo. La verdad es súper, súper incómodo. Tuve que viajar en avión obligatoriamente en los últimos dos meses, dos veces. Las dos veces fueron horas horrendas. Se siente feo. Sí, súper incómodo. Realmente vos ves un nivel de por lo menos ves un nivel, qué sé yo, a mí me tocó viaje de cabotaje, viaje en aeroparque, y sí me sorprendió ver que se mantiene el nivel de seguridad tanto como si hubiera sido el año pasado, sí, o a fines de 2020. Está bien. Lo mismo me pasa en los cines, me siento muy seguro en los cines porque te sentís distinto, porque se siente distinta la ventilación, porque no he ido a ver, como todos ustedes, Batman el día del estreno. Generalmente yo voy a ver la de Wes Anderson en su tercer jueves, entonces obviamente voy a cines vacíos, ayuda muchísimo, pero yo creo que sí me sentiría cómodo en un evento que mantenga ciertos estándares y que no tenga el apiñamiento que recordamos de otros eventos. Yo hay eventos que disfruto mucho, de locales, particularmente de cultura geek, digamos, no de cultura marca registrada, geek, de cultura denuncia dependiente de los geeks. Va a aparecer el cultura geek ruso ahora. Por algo estoy en Rusia, Augusto. Claro, sí. Pero sí, yo disfruto mucho los eventos, pero sí siento que está muy por encima de la cantidad de gente que realmente debería estar adentro. Si se respeta, sí, me parece perfecto. El otro día anunciaron que Gamescom va a ser el primer evento grande de gaming masivo que vuelve con una mezcla de eventos virtuales y presencia de gente, y la verdad me dieron muchas ganitas de ir. Te cuento, August, es el único evento de gaming al que todavía no fui, así yo tampoco fui a ese nunca, vamos. Ahí, vamos, ya quedó vivo, graben el clip, muchachos, vamos a oiga. Gamescom 2022, qué lindo sería. Que nos mande HyperX, que nos mande Okelfo Productions. Okelfo Productions puede ser. Okelfo Productions puede ser. Capaz. Ojalá. Che, hablando de eventos, Augusto, dale, vivo. Me acuerdo de dar cuenta que tengo un tren a distancia de Electronic Arts, tengo un colectivo de distancia de Ubisoft. ¿Para cuándo pases así? Vamos a entrevistar a los equipos. No hay nada. ¿Puedo chicos pedir que hagas algo en Electronic Arts? Igual en Ubisoft no, porque seguro me agarro a piñas con alguna tontería que digan o que hagan. Pero bueno, no. Las oficinas de Ubisoft. Como máximo te meterán un dedo en el. No, todas esas empresas, ver cómo laburan, chicos, debe ser espectacular igual. Por más que sea un desastre, ver cómo laburan debe ser hermoso. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá este año vuelva toda la normalidad y podamos seguir. Yo lo que les decía recién es que por un evento así,
por ejemplo, en la cancha se siente feo, no es lindo ir a la cancha. Y es al aire libre. Llena, y es al aire libre, y estás todo el tiempo como, este me tosió. No, bueno, yo en la Royal, en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires, sin aire acondicionado. Yo recuerdo ir a Animates en mi adolescencia y ese tipo de cosas. No me imagino estar en una situación así hoy en día, en donde se siente el tufo de la gente. Es raro. Yo no creo que pase igual. Va a haber menos gente, va a pasar más grande, va a ser distinto. Nos pasó. En la AGS pasó. En la AGS estaba lleno. Nosotros fuimos el viernes. Yo fui después el sábado para hacer otro de los eventos y el domingo. El sábado, que había llovido, estaba explotado. Pero olor a otaku mojado. Era horrible, o sea, fue horrible. Decir que yo fui 5 minutos y me fui, o sea, fui, agarré la moto, fui, hice lo que tenía que hacer y me fui y me tomé el palo al toque porque había mucha gente, o sea, no se podía caminar. Dijo que había estado 10 horas ahí trabajando. La nota es, estuve todo el día, hasta todo desde el día. La apertura, el cierre fue buenísimo. Siete notes esa tarde. Lo peor es que lo que hizo fue canjear los viáticos de la comida. Si en 10 minutos te saco 7 notas, se llevó ropa, de todo se llevó ese día. Bolsas de ropa se llevó de ese evento, Bruno. Una sola. Mentira. Claro, o sea, fue lo que fui a hacer, a llevarse ropa. Una, o sea, la remera de algodón de Undead y el buzo del Leviatán. De algodón. Sí, hola, no, la, señor francés. Sí, Bueno, chicos, llegamos al final de este programa. Creo que estuvo muy lindo. Hablamos de muchos temas. La verdad que cubrimos absolutamente todo lo que pasó esta semana. Tuvimos a Fichi Sosa en un tributo desde Mendoza, tomando vino. Un Okelfo Light. ¿Qué pasó hoy con Okelfo? Creí que nos íbamos a pelear cuando sacáramos los temas de los reviews, pero la próxima. No entró. Estaba preparado para pelearse de antemano, es buenísimo esto. Sí. Ya vino con los guantes, las vendas. Estoy probando a laburar y me deja sin ganas para pelear más. Sí. Todos hacen preproducción menos Okelfo, que lo que hace es la lista de cosas de las que quiere pelear. No, eso es preproducción también. Claro. Perdón, hay gente que hizo en TIC y en esos canales hacen una carrera de eso. Así que no está mal. Gracias Brunito, gracias Chere, gracias Jorgito, gracias Fichi, gracias Soke, los queremos mucho. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado para bancarnos en este programa. Recuerden que nosotros estamos de nuevo el martes a las 20:15 en vivo en Twitch. O si no, nos pueden escuchar o ver este programa en Spotify, en YouTube, en Twitch, en donde quieran. Muchas gracias por estar. Nos vemos de nuevo el martes. Besitos para todos y nos vemos. Chau.